Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos llegando al episodio número 115. Eh, Sensei eh, Navarro tiene problemas para, para conectarse, está con problemas técnicos, así que mientras él lo soluciona, eh, sigo yo solo por aquí, eh, este, haciendo lo que nos gusta, lo que nos encanta, que es hablar de karate, hablar sobre eh, el arte. Milenario que nos tocó heredar de los, de los viejos maestros. Y el tema de hoy, justamente, eh, viene basado en los escritos de, de Motobu Choki Sensei, que es uno de los grandes históricos del karate que nos ha permitido y eh, que ha influenciado eh, gran parte del karate de hoy y que nos ha permitido tener una visión. Eh, muy funcional y, eh, y a veces muy intransigente del karate que nos ha transmitido Sensei. Eh, pero antes de empezar a hablar sobre eso, eh, quería eh, leerles un pequeño texto que me mandó Ariel Garófalo, eh, el director de la revista Mokusó, eh, que nos habla de la una nueva iniciativa que está teniendo en, en la revista y que intenta, eh, bueno, comunicar a, la, a, a todo el mundo y también a través del podcast. Eh, la misiva dice así, uno de los objetivos de este podcast es, al igual de lo que sucede en Mocuso Revista, tener puentes entre las diferentes formas de pensar y vivir el karate. No necesitamos estar de acuerdo en todo para hablar del mismo arte. Lo que sucede con las redes sociales es un fenómeno que no muchos conocen. Solo te llega la información de aquellos con los que estás de acuerdo o con los que tienes cierta afinidad. Moncuso Revista recibe pedidos de difusión de información de diferentes escuelas y doyos y haciéndose eco de esta necesidad ha creado Plan Doyo. Te invitamos a conocer esta nueva propuesta. en Entra a mokuso.ar y llega a los lectores de más de 30 países, Japón incluido, que forman parte del universo Muxo y Podcast Toyo. Así que bueno, eh, los invito a, a, a ver de qué se trata esta nueva iniciativa y, y hacer uso de ella si les sirve para su desarrollo, para su tocho. Bueno, nos, ya nos están llegando saludos. está... Eh, Luciano Ubiña eh, que nos escribe desde Buenos Aires dice, seguramente será un gran programa como siempre saludos desde Buenos Aires Luciano, muchas gracias, espero vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo mejor de, eh, que esté dentro de nuestras posibilidades pero gracias por la voluntad eh. gracias por estar está Julio Ariel Lucero Sensei que nos da las buenas tardes y también Marcelo eh, Salazar Sensei que eh, nos permite Perdónenme que tengo problemas con la técnica, que, la tecnología, que estoy solo hoy. Este, Marcelo Salazar Sensei nos dice buenas tardes, Sensei Jorge. Y Daniel Alvarado Sensei que nos manda saludos. Bueno, eh, mientras eh, Pepe Sensei se engancha e eh, intenta hacer lo mejor para en, engancharse al podcast, lo que sí quería hablar hoy es sobre... En los libros, hay varios libros que se han compuesto, hechos por, por Botogu Sensei, eh, en el que vamos a hablar, está, se llama el libro Okinawan Kempo, Kenpo Okinawense, yo lo tengo en inglés, este, y que, en el cual se refiere a algunos temas de, que son pertinentes a, a la forma en que nosotros vemos el karate. Y a la forma en la que deberíamos, quizás, eh, estudiarlo. ¿no? El, en, eh, ya del principio eh, empieza hablando de, de, de la, del, del karate y habla, habla, dice que no habla de tres divisiones del karate, o sea, no habla de kata, quijón, kumite, sino que habla ya de quijón de y kumite. Y dice: el quijón del karate eh, se, normalmente se le dice kata. O sea que se refiere al kata como la, como la parte fundamental del karate y también se refiere a los katas como estilos eh, de karate. ¿no? Habla sobre que hay estilos de karate que solo se practican en Okinawa y otros estilos que se practican en... Eh, en China, eh, y nombra, como los estilos que se practican solamente en Ukinawa, nombra a Kushanku, Rohai y Pasai, que son tres cartas que todos conocemos. Eh, digo esto para más o menos poner eh, el contexto de eh, en, 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 un, en, en, en un plano histórico y... y y conceptual, ¿no? O sea, cómo vive el karate, eh, o cómo vivía el karate eh, el sensei eh, Chokimoto, ¿no? Eh, y que es bastante diferente la forma en la que la vemos hoy, ¿no? Entonces, eh, él eh, tiene, eh, en la edición que tengo yo, en la página... 35 habla de las reglas menores del Kempo. Él, eh, él no habla de karate, habla o habla de karate jutsu o habla de, de Kempo. Eh, en ningún momento habla de karate o karate do. Eh, y entonces, eh, en la primera regla, eh, habla sobre cuál es la mejor edad para empezar a entrenar karate. Y él. Eh, Dice que, bueno, que todas las, eh, las edades son buenas, pero aconseja empezar alrededor de los 12 años. Eh, que lo importante es entrenar para toda la vida. Este, y que, bueno, nos llegan, a, nos llegan, a, llegan a, lleg, eh, siguen llegando saludos. Mario Gordón nos escribe... Hola a todos. Esta vez tendréis que escucharlos mañana. Sin embargo, mencionar que este programa será hiper interesante. Motobuchoki fue un referente y un ejemplo a seguir en muchos aspectos, en cuanto a coherencia y funcionalidad, sobre todo. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Bueno, espero que nos escuches mañana, eh. Este, se, también nos saluda Gerardo Valvesensei que dice abrazo grande y como siempre intentaré hacerme algún tiempo para ir escuchando un nuevo y excelente podcast. Eh, gracias, Sensei. Tú siempre presente ahí, eh. Eh, y también nos escribe Ramón Alejandro Córdoba Muñoz, que nos manda, dice saludos, Sensei. Saludos y gracias por estar. Eh, por problemas técnicos, parece que estoy solo ahí, parece que se suma Sensei. Un segundo, a ver. Eh, Pepe, ¿estás ahí? Sí. Perfecto, te escucho ahora. Sí, eh. perdonar por la imagen, pero es que no puedo usar el programa del, del móvil, porque sí. hay algún problema de... de... De la... Bueno, pero estamos, estamos en, en vivo y eh, te escuchamos, eso es lo importante. Perfecto. Eh, sensei, estábamos hablando de la primera regla, ¿Sí? este, donde eh, Motobús Sensei habla sobre la mejor edad para empezar a entrenar. La mejor edad, ¿no? Uh -huh. este, eh, que habla, dice que toda edad es buena, pero nombra como los 12 años. Exactamente, sí. Porque él dice que permite un entrenamiento más sistemático, ¿no? Quizás de, de lo que él quiere enseñar y también por la propiedad ya está como casi en la pubertad, digamos, y entonces el desarrollo de las habilidades es mucho eh, más manifiesto que un niño que tiene menos edad, obviamente. Sí, eh, yo realmente, mi, mi experiencia me dice que quizás... Eh... Hay una dificultad, ¿no? Y esa dificultad es que cuando entran en la pubertad, eh, pierden, eh, pierden, eh, como le, el, el cuerpo les crece, pierde motricidad, ¿no? Eh, y y, todavía exacto. el músculo no está desarrollado. Pero también estamos hablando de épocas diferentes, ¿no, Jorge? Sí, yo no sé cu cuál era el ritmo de desarrollo físico. Eh, sensei, si podés bajar mi volumen un poquito Porque tengo retorno eh, eh, No sé cuál era el desarrollo físico Que tenían ellos, eh, el ritmo eh, Y cómo, bueno, hace cientos de años Pero El tema es que A los 12 años eh, Están justito antes de entrar en la pubertad uh -huh. Te quedaste sin cámara, Sensei este, Y a mí la, la pubertad realmente eh, me parece una etapa frustrante para los alumnos porque. Ahora estás nuevamente. Porque cre, crecen eh, muy rápidamente este, y su sistema nervioso no alcanza para eh, tener. Eh, no alcanza para, con el desarrollo físico eh, para mantener la motricidad, ¿no? Sí, eh, yo leí un artículo no hace mucho y también lo escuchaba por, por un programa de televisión que que hoy día las edades vari han variado, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos pubertad, antes era una edad determinada y ahora es a otra. Igual que entonces eh, la, la actividad que hacen hoy día los niños es mucho menor que la que posiblemente hacían en aquella época. Bueno, ya nosotros de pequeño hacíamos actividades en la calle que hoy día no se hace. Y entonces influye bastante quizás esa falta de habilidad es natural que se adquiere con el juego en, en el barrio que la traen al doyo y nada más que crecen un poquito se desajustan, se desajustan. Mm. <laughs> eh, marcelo se sensei tiene un comentario que me parece que es bastante pertinente que vaya a saber si si es, si es por la edad eh, por la madurez mental o, eh, y, y emocional no también a lo que se refiere este pero creo que el, el mejor, el, el mensaje más importante a salvar de esta primera regla que vos a Choki Sensei es el lo de entrenar para toda la vida. No importa cuándo cuando uno empiece, ¿no? Exactamente, sí. Me oye Jorge, sí, ¿no? Sí, ahora te escucho, sí, perfecto. Este vale. otra, después se empieza a hablar y, es, y esto creo que va a haber que puede haber discusión, que puede haber eh, opiniones eh, encontradas, porque de, la segunda, la segunda Regla de la cual habla es la de entrenar la parte débil del cuerpo. ¿no? Uh -huh. este, y habla de que si vas golpeas la maquihuara 30 veces con la derecha, tienes que golpear la 40 con la izquierda. Eh, entró Alejandro Caballari, Sensei, buenas tardes a todos. Saludos, buenas tardes, Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Este, y, y parece, no sé, qué. qué ¿Qué estrategia te, conviene, te parece a ti mejor? ¿La, la de espe especialización de las dos manos o la de intentar crear eh, habilidades más o menos eh, pares eh, eh, el, con los dos lados? Aquí el, el karate parece más moderno, lo tiene claro, ¿no? Que trabaja la, con las dos partes por igual. En mi caso, que hago deportes de combate. Eh, casi siempre se practica con una guardia, la guardia, digamos, buena que tiene, la guardia fuerte. Eh, porque en un combate real, que es lo que habla él constantemente en este libro, el, 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 de Jutsu, eh, uno se va a posicionar siempre eh, en una posición, o sea, en una postura que le dé ventaja. En el caso, si eres diestro, pues te colocas posiblemente de una guardia de, de izquierda. Si eres de zurdo, pues una guardia de derecha. ¿no? Porque eh, pero incluso así, lo, lo, los grandes luchadores practican las dos partes. Se, eh, acaban a, a, trabajando con la guardia también contraria. Y yo estoy, yo estoy de acuerdo en que, en que se debe practicar las dos partes. Porque eh, la parte débil <laughs> no, tiene que, no tiene que existir, digamos. Tenemos que trabajar para estar fuerte por, la, por, la, por ambas guardias. ¿no? Claro, eh, lo que se puede también argumentar, digo que, o sea, nosotros eh, desde, desde el punto de vista biológico, eh, evolutivo, por así decirlo, venimos ya eh, eh, codificados con una especialización. Porque en realidad eh, no es que tengamos una parte débil y una parte fuerte, es que tenemos una parte que, que, que tiene que cumplir una función y otra que tiene que cumplir otra, ¿no? Eh, por lo, por, nosotros, digo, eh, agarramos el tenedor con una mano y cortamos con la otra, agarramos el papel con una mano y escribimos con la otra. Eh, eh, por lo general, lo que le llamamos la parte débil se usa para la fijación. Y la parte, lo que llamamos la parte fuerte, se usa para, para la acción, ¿no? Eh, sí. Creo que quizás el, el, el hay, que, hay que buscar un término medio, ¿no? Hay que, me parece que la parte débil debe tener habilidades de la que se, asemeje, que se, que se asemejen a la parte fuerte lo suficientemente buenas, o sea, no nunca van a poder ser pares pero que si golpeo con la izquierda tenga efecto, no solamente tenga efecto, que no tenga, que no tenga claro. golpeada con la mano izquierda, por ejemplo. ¿no? Sí, pero aparte tiene una cuestión también táctica. Eh, como es un arte de combate, entonces, bueno, la táctica interviene. Y entonces tú tienes que desarrollar eh, las cualidades de la parte izquierda, que creo que es a lo que él se refiere. No tanto igualarla en fuerza, en en velocidad, sino en que la mano izquierda, como tú dices, tiene una función concreta y esa, esa función tiene que ser fuerte, tiene que estar arraigada. Yo pongo aquí varios puntos, por ejemplo, según mi experiencia, ¿eh? Eh, donde hablo que, bueno, que eh, el, el primero es intentarse lo más, lo más completo posible, obviamente, ¿no? con, con una parte u otra. Yo tengo, a mí se me da ahora una particularidad, ¿no? que tuve una pequeña lesión en el aductor derecho, de la pierna derecha, que es la mía buena, y entonces he perdido algo de elasticidad. Y estoy usando más ahora la izquierda. O sea, he compensado a la izquierda y ahora me siento mucho más seguro y más fuerte con la izquierda que con la derecha, curiosamente, ¿no? Entonces por eso hay que ser lo más completo posible, porque si no eh, te pueden pasar esas cosas. ¿no? Por otro lado, el brazo izquierdo, que es el brazo adelantado, eh, porque puedes, si eres diestro, pues sería el brazo, de, o sea, si eres zurdo, tu brazo sería el derecho, ¿no? Por eso eh, matizo aquí lo del brazo adelantado. Eh, eh, tiene varios factores importantes, ¿no? De cara al comité, ¿no? Y entonces yo pongo que uno ayuda a marcar la distancia, estás marcando la distancia con esa mano. Es que es importante, me parece que no, pero evita que el otro entre en tu, en tu esfera, no se la va a marcar con el brazo de atrás. <laughs> eh, protege la zona externa del cuerpo, porque si el otro está con su guardia buena, los golpes circulares, si yo no tengo bien mi, mi mano izquierda, me los voy a tragar. Son muy difíciles de ver, porque me, me, me entra por la parte, por la zona oscura, digamos, ¿no? Por la zona, eh, como pasa con los coches, ¿no? La zona no visible. Mm. Eh, el tercer punto es ayuda a controlar el puño fuerte del oponente, ahí es donde yo refiero, permite ataques rápidos, eh, 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 distrae al otro con esa mano y también permite golpes golpe rápidos, está más cerca de las zonas, eh, digamos, eh, vitales de eh, interiores, ¿no? interiores del oponente, si él está de izquierda, está de izquierda, mi brazo izquierdo va a tocar casi siempre sus puntos flacos. O sea, su punto débil, ojo, garganta, cuello, eh, nariz, etcétera, etcétera, que mi brazo derecho. ¿no? Y, y bueno, y aquí hago una referencia sobre el capítulo 5, donde en la sesión 8, donde vienen las técnicas de Kumite de él, que uh -huh. se ve claramente que constantemente está, ese, ese brazo está vivo. ¿eh? Como controla, claro. uno hace una cosa y el otro está haciendo otra. Uno controla y el otro pega. Siempre está en esa situación justamente y ahí volvemos a lo que hablábamos de que por lo general biológicamente estamos, estamos programados para controlar con una mano y accionar con la otra a mí en cambio es una preferencia personal que tuve de toda la vida eh, que siempre prefiero ir soy, de, soy diestro pero siempre prefiero ir con la, de, con la derecha adelante uh -huh. eh, así que en, 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 en boxeo me dirían un southpaw pero soy diestro eh, eh, y siempre me pareció más fácil crearles problemas tácticos al, al oponente de, de esa forma. Claro, porque esa sería tu, tu parte fuerte, por lo tanto, tu brazo natural que estaría en guardia eh, según, eh, tendrías que practicar el otro. <laughs> claro, eh, yo entonces, para la gente que me ve, ve, eh, que me ve combatir, bueno, en los tiempos que combatía, ya estoy viejo, eh, creía que era zurdo. Bueno, nos han llegado 10.000 eh, eh, comentarios. Vamos a, a, a empezar. Eh, Marcelo Sensei nos escribe, hablando sobre la edad, ¿no? Nos dice, en mi caso, empecé a practicar a los 13. Por haber hecho otras actividades físicas como natación y esquí náutico, considero que tenía mucha coordinación, cosa que no veo mucho en mis alumnos de esa edad. Claro, eh, a esa edad se. Eh, Crecen 10 centímetros por año. Digo, es imposible mantener un nivel motriz. Eh, ¿no? Eh, no, no, digo, dan dos pasos y caen. Eh, es que crecen mucho, son más altos claro. que, nosotros, que nosotros. Entonces, nosotros eh. es más, más bajito y con mejor coordinación. Eh, Julio Sensei nos escribe: dice, considero que debe ser complementaria la técnica. Si trabajan con alumnos con discapacidad, deben tener ambas opciones. Eh, Debe estar haciendo ilusión a algo muy concreto que dijimos, pues no, 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 no entiendo a qué se refiere. Eh, me escribe también, eh, vuelve a decir: me, me pasa a pedir a alumnos nuevos de 12 años en adelante, pedir que se toquen el hombro y se toquen el codo, o pedir que formen un círculo y no saben qué hacer. ¿Es otra época o antes veníamos con más información o coordinación física? Y lo que pasa es que antes vivíamos colgados de, de los árboles y jugando a la pelota y. Digo, vi, vivíamos afuera mía. A las 8 de la noche, me, mi madre me tenía que correr para alcanzarme por la calle para meterme para adentro. La adolescencia, que... la adolescencia ahora eh, yo tengo, bueno, tú, tú lo sabes porque da clase también eh, fuera del dojo, en eh, los centros escolares y gente que yo tengo, alumnos que trabajan en la universidad. Eh, la nueva adolescencia son los 25 años. Claro, y aparte hay que. Hay que <laughs> a hacer... los 18. Hay que patearles el trasero para que salgan de la casa. Antes nos tenían que agarrar del cogote para que entráramos. ¿no? Eh, han, los tiempos han cambiado realmente. Eh, John Quesada nos escribe, gracias por escribir John, dice, Sensei Chokimotobu fue un adelantado para su época, tal vez más que Funakoshi, ya que él llevaba a la realidad su karate y su sistema de entrenamiento eran más rigurosos y fuertes para alcanzar una meta, a mi parecer. Saludos maestros y un abrazo. De México, gran tema. Muchas gracias, Sensei. Eh, gracias tu, por tu aporte. Bueno, eh, yo pienso que, bueno, para empezar, pienso que eh, Motobu Sensei, de que lo nombraran en, en el mismo párrafo que, Choku, eh, que, que Funakoshi, ya iba a ser eh, un problema, porque él no se veía en absoluto en la misma clase eh, de, de karateca que Funakoshi Sensei, ¿no? Eh, justamente por las diferencias de, de visión que había del karate este eh, fue una consistencia sensei venía de la escuela de itosu venía con la idea de la reformación del karate la transformación del karate en algo moderno para, para una sociedad moderna para una, para que fuera parte de, 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 la, de los programas de, de educación física etcétera eh, y motobu sensei Venía de una tradición que era la del karate jutsu, que era la del de karate como sistema de, 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 de autodefensa. ¿no? Eh, nos escribe también Juliaria Lucero: dice, personalmente tengo problemas mecánicos en ambos hombros, por ese motivo debo modificar algunas técnicas para que sean efectivas. Y bueno. El karate tiene que adaptarse eh, al, a, 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 al cuerpo y a las capacidades del, del practicante. Eh, eso está, es, es como debe ser. ¿no? Nos escribe el gran querido Mario, Mario Caballero Sensei, que en Gran Canaria, nos manda un saludo para los dos. Mirá que te he pedido que te subas al podcast, Sensei. ¿eh? Este, en vez de estar comentando ahí, tendrías que estar acá con nosotros hablando. Eh, eh, Marcelo nos escribe, dice Bruce Lee decía, el brazo fuerte adelante y siempre puse adelante mi mano de derecha ah, mira, yo también, es lo que hago también y Santiago nos escribe, también dice saludos estimados, muy contento de que le dediquen el programa a mi ídolo él es sí. mi referente, Choki Motobu para mí representa la esencia misma del karate Santiago Barberán Santiago, gracias por estar ahí siempre eh, eh, siempre prendido el YouTube los sábados, muchas gracias por estar y gracias por tu aporte bueno yo pienso que sí, que Choki Motobu Sensei eh, ha sido eh, un referente para muchos y uno, por ejemplo, incluso, incluso de aquellos que han, tienen una, una visión del karate mucho más filosófica como Nagamine Sensei, por ejemplo fue alumno de Choki Motobu Sensei eh, e influyó mucho su, su karate ¿no? eh, Jordi Muria nos escribe y dice Hola, buenas noches, un saludo desde Alcira, España. La parte débil del cuerpo puede hacer referencia al Titan Ren, forjado del cuerpo es fundamental este entrenamiento para lidiar con cualquier situación agresiva y es una práctica fundamental del karate que se está perdiendo en casi todos los dobles. Bueno, sí, yo pienso que por eso no hay que ver las cosas en blanco y negro. Eh, gracias, Jordi, por tu aporte. Eh, tenemos que tener una visión integral del entrenamiento físico del karate también, no solamente técnico. Eh, y, es, y bueno, en esta misma regla, eh, Motobu Sensei habla de la necesidad de entrenar dos veces por día. Uh -huh. Mañana y tarde. Y tarde. Eh, eh, y, y lo hace, digo, como que tiene, dice, y tiene que ser algo natural. Como un hombre que se levanta y se lava la cara, así tiene que entrenar dos veces por día. Eh, y eso no lo hacemos en la, en la sociedad moderna. Eh, digo, yo entreno una vez por día. Eh, no me da la, la, la capacidad. Yo sí he estado durante años entrenando un par de veces al día. Por la mañana era un entrenamiento más técnico y más, más revolucionario, digamos, con mi maestro exclusivamente. Algo, él y algunos compañeros <coughs> quedábamos antes de ir a trabajo, muy temprano, a las 7. Así nos hemos llevado años y años. Y luego las clases oficiales de, de por la tarde. También éramos más jóvenes y teníamos más, más tiempo. ¿eh? Pero yo entiendo que, que él habla de continuidad y de disciplina y, de, y, de que, y que para él el karate era su vida. Porque en un párrafo más adelante habla incluso antes de desayunar y todo. O sea, lo prioritario, el karate por encima. Claro, y, a, y para conectar con lo que dice Jordi Muria, que yo, por ejemplo, cuando hice mi. mi, mi eh, durante muchos años usaba el. el el eh, kata sanchin como un chikung eh, y que, que ese entrenamiento transforma el cuerpo eh, es, trabaja con la salud o sea, no solamente desde el punto de vista de forjarlo como artista marcial sino también que lo hace del punto de la salud del, eh, del practicante eh, Mario Sensei nos escribe, dice, se les quiere y se les extraña peleo el 9 de octubre prometo que cuando vuelva me sumo a los podcasts Gracias, Ensei. Cuidado, la vez pasada te fue muy bien, pero volviste desgarrado. Así que dale, dale, con, dale con fe y vas a, volvir, vas a volver peor seguramente, pero lo disfrutás. Este... Lo estamos viendo, viendo entrenar fuerte. Eh. Por sí, los sí. Que y hagan el, si pueden, emitan en vivo como la vez pasada, Si sí te puedo seguir por las peleas. ¿eh? Este... Ahora, también cabría entender esta regla como la necesidad de también eh, entrenar las cualidades específicas que tiene la parte débil no yo por ejemplo ah. he visto últimamente he visto muchos karatecas atar un cinturón a la bolsa de arena y practicar uke y jiquite sobre el cinturón a la vez que golpean sobre la sobre la bolsa no por ejemplo ese tipo de cosas y ese tipo de coordinaciones podrían ser interesantes ese, ese tipo de trabajo a la hora de, eh, de, de trabajar con una coordinación de combate basada en, en, eh, en las metodologías del karate antiguo? ¿no? Sí, bueno, el, el, hay, hay muchos sistemas para trabajar la parte débil, mucho, mucho, porque uh -huh. entendamos que la parte débil no significa solo el atemi, sino el hueco, el hueco que uno deja a la hora de usar su parte fuerte. Eso ya lo hemos visto, lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien descuida esa zona. <laughs> Entonces, hablando de, de la práctica que tú dices, hay una donde alguien se coloca detrás del saco con un churro, uh -huh. de esto de que se usa en las piscinas, el otro va golpeando y, <laughs> y si ve hueco le golpea y lo obliga al otro a estar constantemente atento a esa, a esa parte. ¿no? A cubrir. A cubrir. Eh, hay, hay mucha, mucha. Eh, yo, por ejemplo, hace... ¿no? Cuatro meses tuve una lesión en el codo, en el, entre el tríceps y el codo, y no podía usar la mano derecha en el saco, o sea, la izquierda en el saco, y, y, y estuve entrenando solamente con la, con la parte derecha. Y curiosamente, <coughs> eh, la sensación que tienes <laughs> cuando pegas en el saco con la derecha atrás, con la guardia, desde la guardia atrasada, es diferente que cuando la tienes delante, ¿no? Mm. Es, es la estructura varía bastante ¿no? ah sí por supuesto Barilón. pero eso también eso también nos lleva a un tema que eh, que en el karate moderno bueno no sé pero por lo menos en mi dojo lo veo muchas veces es que alguien se lesiona uh -huh. me lesioné el codo me lesioné el hombro eh, la, la espalda la, la pierna un pie yo qué sé y entonces te decimos eh, bueno sensei no puedo venir a entrenar por x cantidad de días o semanas porque me lesioné una parte del cuerpo y, y bueno eh, por supuesto digo bueno que te mejores nos vemos cuando estés listo no eh, ahora ellos nunca se preguntan por qué cómo hago yo para estar ahí deben de pensar este es el Superman no se lastima nunca este, y yo Aparte de cuanto más cada vez me pesan más los años, cada vez digo, yo voy siempre lesionado el dojo. Ahora ahora tengo una inflamación en, en el hombro derecho que tengo que hacer ejercicios constantemente, estiramiento con goma, con esto, tomar antiinflamatorios, pero pero voy y estoy ahí todos los días y como tú dices, ya ah, no puedo pegar con la derecha, bueno, pego más con la izquierda y si te duele los pies puedes hacer la cata desde el sitio la... o sea no hay ningún problema la práctica es lo que decimos siempre si tú asocias la práctica o el entrenamiento con ser un atleta un deportista entonces te vas a sentir siempre un incapacitado en el momento mm. que te lesionas pero si eres un practicante que profundiza mm, un espacio pequeñito es, es, que también habla Motobu más adelante. Mm. Uh, uh, el karate él dice que está diseñado para, para trabajarlo en, en, en espacios reducidos. ¿no? Mm. Justamente. <laughs> y, este, y, y él habla, como que, porque aparte, muchas veces en el karate usamos una, una retórica muy fuerte, muy dura, que nos golpeamos en el pecho y nos regamos las vestiduras mm. porque el karate es para soportarlo todo y el karate es esto y lo otro. y él habla de que el karate es, tiene que ser algo natural de tu vida tiene que ser es como levantarse y lavarse la cara con agua eh, nadie se, se alardea, alardea de lavarse la cara cuando se despierta no este, y tiene una, tiene una visión a la vez muy intransigente pero a la vez muy muy suave, muy natural muy eh, humana y ¿no? eh, Ah, Diego, es, 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 es realmente un Goju, es, es un es blando y duro. ¿no? Uh -huh. eh, Santiago nos escribe y dice: ¡Pa! ¡Qué coincidencia! Yo estoy en eso mismo de usar Sanchín como método de chico. Y bueno, es que estamos todos en la misma, Santiago. Eh, <coughs> este, <coughs> estamos todos trabajando en, en la misma dirección. ¿no? Sí, yo durante un tiempo hacía unas técnicas que se yoga da Satsanga, que es traducidos son como ejercicios de energetización que lo usaba en yoga en una práctica de yoga que yo que yo he trabajado muchos años la sigo haciendo un poquito menos continua pero la tengo siempre ahí en mente y siempre que puedo la practico sobre las técnica de raya yoga que es como un rollo un yoga más activo ¿no? y, y cuando yo empecé a practicar tai chi el shikuno era muy muy practicado entonces porque yo practicaba el tai chi con el maestro Hiruma, que era Karateka, o sea, si uno mm. se tenía en cuenta, era, era, era un tai chi de karate, básicamente. Bueno. Entonces, eh, cuando empecé a conocer ya después las catas de Sanchi Intencho, Akusuru, eh, algunas catas eh, algunas de estas, de más, más que podríamos llamar más internas, eh, me llamaron poderosamente la atención porque era exactamente igual el concepto que lo que yo había trabajado en yoga a través del mm. yoga de, de el -sanga, ¿no? Y entonces sustituí porque eh, yo voy esa sangre para mí era como una gimnasia interna. Mm. Una gimnasia. Y descubrí eso mismo en karate. Y fue como. Oh, ¿eh? Y yo igual, yo eh, practicaba. Bueno, practicaba y practico el sunshin como Shikun. Como, shikung, como mm. casi a diario prácticamente. El, quizás sea la cata que más pese repetido. Porque la puedes hacer en cualquier momento. No necesitas preparación. Sino simplemente disposición. Justamente. Eh, eh... Cuando hablamos de que el karate es completo, es porque el karate es completo. Eh, hay tanta, tanta información ahí que tenemos, eh, tenemos sistemas internos de chikun eh, eh, incorporados a nuestro, a nuestro, a nuestro karate. Eh, para mí digo es fantástico, por eso no necesito salir del karate. Eh, cuando lo hago es para descubrir mi karate. ...si salgo del karate, ¿no? Es que además esa, esas técnicas que yo te hablo... ...habla de la tensión muscular... Mm. ...nunca de la contracción... Y, ...y además hablando con el tema de las lesiones anteriores... ¿no? Eh, ...expone tres fases de tensión... ...una de tensión baja... ...pasa de la tensión baja, tensión media, tensión máxima... Tensión, ...y después cuando te mueves... ...pasa de la tensión máxima... ...a tensión media y a tensión baja, ¿no? Si vas tensando y relajando... Y uno de, la, de los consejos que propone es que cuando uno esté lesionado trabaje con la tensión baja, claro, porque te sirve además para, para eh, energetizar y recuperar la el, la el proceso de, de, de el sanamiento. De sí. Mira, nos siguen escribiendo. Eh, en Nicolás Santa María nos escribe: Hola, buenas. Nico Santa María de Argentina. No todos los practicantes son guerreros que les gusta el entrenamiento intenso. Algunos y bueno, se quedó cortado ahí. Eh, no, no, por supuesto. Y no estamos, no estamos diciendo que todos deben de hacerlo. Lo que estamos hablando es de eh, la posición del karate, la visión del karate que comunica Chokimoto sensei eh, y con la cual eh, nosotros nos identificamos. Eh, nunca estamos aquí para imponerle nada a nadie. ¿no? Eh, eh, después nos escribe eh, Marcelo Sensei, nos escribe nuevamente, dice... Eh, siempre digo que en el dojo que uno hace karate como vive su vida. Una semana después de que me estriparon un, ri un riñón ya hacía sí, kata lentamente. Justamente, eh, hay que hacer lo que se puede. Eh. Y, y Motobu yo Sensei después en una de las de las reglas que, que posteriores habla sobre sobre la actitud que hay que tener. Eh, eh, pero eh, muy bien, Sensei. Yo he, he venido siguiendo tu, tu camino. Sé que, que te estás esforzando a pesar de, de, de las dificultades eh, de salud que has tenido. Eh, Mario Sensei nos escribe: dice, hace cuatro años me rompí el tendón de Aquiles y un shihain, Un shihan André Columbe, viendo que tenía una escayola casi hasta la rodilla, me dijo: Bien, no pasa nada, entrené, catatenso. Y exactamente, para algo estabas ahí eh, y se te trata de, hacer, de, de ver qué puedo hacer en la situación que estoy en vez de no hacer nada, ¿no? de decidir no hacer nada. Eh, y eh, John Quesada nos escribe: dice, Sanchin Incata es con lo que comienzo mi práctica, aún con el descontento de mi maestro. Bueno, qué lástima que. que que no le guste eh, a, tu, a tu sensei, A mí me parece un excelente cata, una carta que, que sirve eh, realmente para activar la energía interna. Incluso eh, hace muchos años, ya hace como 20 años, uno de mis alumnos era, eh, era miembro de las fuerzas especiales militares suecas, eh, que ellos tienen. tienen eh, tienen dos fuerzas especiales de élite, ah. una que es en tierra y otra que es en mar. Eh, lo, lo que, entonces, los que están en el mar se, se especializan en bucear, en todo este tipo de cosas. Y él la primera vez que me vio hacer Sanchin, me dijo, viendo la respiración del Sanchin, me dijo, eso es exactamente igual a los ejercicios de respiración que nos hacen hacer a nosotros antes de bucear porque dice que los, en los pulmones, en, la, en el tope de los pulmones, se juntan gases que, se van, que van quedando acumulados y con este tipo de ejercicios se vacían esos gases para tener más absor absorción de oxígeno en los, en, los, en los pulmones. Y me llamó la atención que, que un camino que no tiene nada que ver con el karate haya llegado a una metodología de respiración eh, que se asemeje tanto. ¿no? Fue bastante, bastante interesante. Tiene muchas propiedades. El kata eh, te sirve para muchas cosas. Trabajas estructura, trabajas conexión, trabajas atención. Mm. O sea que, que no tiene ninguna. Ne, al, algo que reste luego para poder aplicarlo en otras katas que te gusten más. Mm. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, la regla 3 vuelve a hablar sobre el mismo tema. Dice: hay que entrenar de mañana al levantarse y y da una, una pequeña una pequeña serie de ejercicios a dar una pequeña secuencia de ejercicios para hacer de mañana una forma de, de una forma de chikung de, de gimnasia eh, y que también eh, y vuelve a nombrar el, es, esto como una de las uno de los métodos para eh, trabajar con que las dos partes del cuerpo O sea, la izquierda y la derecha Sean igualmente eh, efectivas O igualmente fuertes, ¿no? Sí, insiste sí, Insiste nuevamente Y habla de la, la, de la validez De la importancia de que sea un hábito Que el entrenar sea un hábito, ¿no? Este... A mí, la verdad, que me fascina leer lo que escribe este sensei porque nosotros no inventamos nada en realidad, ¿no? Eh, viene la, la sabiduría de, de años y años y años a, a, atrás y, y apuntan a las mismas experiencias que estamos haciendo nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque la dificultad de crear el hábito de entrenamiento diario es muy grande, eh, para, especialmente en el mundo moderno, ¿no? Este, y la calidad de profundidad que se puede acceder con, ese, con un entrenamiento diario es inalcanzable haciéndolo un par de veces por semana. ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Sensei? Sí, sí. No, el hábito es lo más difícil de, de conseguir al principio. Pero una vez que lo tienes, ya es todo más fácil. Te ahorra mucha energía, te ahorra mucho, mucho quebrar de la cabeza. <coughs> Hay... Habría que diferenciar aquí entre, entre hábito e inercia quizás, ¿no? Mm. El hábito es algo que uno necesita eh, y que cuando un día no practica se da cuenta que, que es como si no hubiera desayunado porque su cuerpo, su ser entero, su mente, sus emociones están ahí integrados y la inercia es algo que uno va al un par de semanas dice pues yo tengo este hábito no, no tú tienes la inercia de ir a un sitio practicas y luego te desentiendes no mientras que el hábito es algo permanente es constante ¿no? durante todo el día claro el, el, el hábito de entrenamiento es eh, lleva <coughs> tiempo impulsarse para llegar a eso no hay que se necesita de mucha motivación al principio para crear el hábito eh, pero después se se transforma en algo en natural. algo natural, porque nos, todos tenemos esa vocecita en la cabeza, ¿no? Llegamos cansados del trabajo, con hambre, eh, nos sentamos, comemos algo, nos entra la pereza eh, y ah, falta media hora para ir al dojo y cabeceo ahí un poquito y ah, no, mañana, voy mañana. Esa vocecita que nos dice, no, pero no pasa nada, que pierdas un día, ¿qué va a pasar? Y cuando tenés el hábito, esa vocecita casi que no existe. Y, este, y si existe, ya tenés otra voz que dice: Callate vos, boluda. Sí, que ya tiene, sabemos. Tienes tiene el, desperta, el despertador detrás de ella. <laughs> <Sí>, exactamente. Este, <laughs> eh, eh, entonces, eh, como vos decías, se, se hace mucho más fácil cuando uno ya tiene el hábito, eh, no, 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 no tiene el, eh, ese, ese diálogo interno, esa negociación interna que. que que muchas veces le cuesta tanto a la gente romper, ¿no? El sofá Nosotros. siempre tira. Claro, yo, yo se lo digo a la gente: si yo no tuviera un hábito adquirido, mmm, eh, entre una cosa y otra, <laughs> la mayoría de las veces me hubiera quedado en casa. Claro. Entonces, el hábito, el, el su pues, ¿no? el hábito a salmonje. ¿no? Entonces, el, es una fuerza importante que, que es un aliado, digamos, que hemos adquirido y que, hay que y no hay que soltarlo. ¿no? Claro, porque justamente, eso es un caballito de batalla que tengo yo, eh, no solamente en re, relacionado a los hábitos, pero relacionado a todos los logros que uno tiene, ¿no? Eh, con todo lo que costó llegar hasta, hasta donde uno llegó, ¿no? Con, con todo lo que costó crear el hábito, con todo lo que no, no hay que no hay que retroceder, no hay que dar un paso atrás, ¿no? El terreno ganado es terreno ganado y no hay que no hay que devolverlo, ¿no? Claro, porque además es una estrategia ante la vida, es decir, es un hábito que tú adquieres, tú adquieres una disciplina, pero que al final te das cuenta que repercute en todo lo que haces, en el trabajo, en las relaciones sociales y, y en toda actividad que hagas. Exactamente. Mira, nos escribe Sharim eh, Cross en 6 desde Puerto Rico. ¿Qué pueblo sufrido? ¿eh? Todos los años les pasan 400 huracanes, le de, le, los destrozan. A Sensei le, le destrozaron el dojo. Eh, este, sí. Por suerte, esta vez no, esta vez eh, salió todo bien. Nos manda, dice, escribe, saludos queridos amigos, siempre nuestros cariños, Sharim, Saludos, Yarim Sensei, eh, me alegro que estés bien, eh, como siempre, entrenando duro. Los invito a que visiten su grupo en Facebook, que ya tiene como 20.000 miembros eh, karatecas tradicionales. Sharim eh, eh, siempre está ahí dando clases, poniendo material de interés. Este, eh, ¿Y, con, y con el hábito de sus clases. ¿no? El hábito de sus clases. Él está siempre ahí. Digo, si no está, es porque vino un huracán y le, 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 se quedaron sin luz, sin internet. Eh, es la única. Que, si no, está siempre ahí. Eso es el ejemplo de un hábito. Este. Y bueno, la constancia y la regularidad es, eh, es, son los, los elementos más potentes en el desarrollo de un karateka. ¿no? Eh, ir, ir, ir. Y cuando estás ahí, estar presente, estar en el ahora, estar invirtiendo en lo que se hace. Eh, no, eh, no ir eh, por inercia y después eh, hacer lo mínimo. ¿no? Hay, que, hay que invertir en lo que se hace. Después, en la regla número cuatro, dice, y esto, esto la verdad que a mí me, 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 me llega re, así. Bueno, todo el, mundo, todo el mundo ve el corte de pelo que tengo. Eh, en, en Uruguay, de donde yo provengo, hay dos eh, grupos de ciudadanos que tienen este corte de pelo, por lo general, cuando, por lo menos antes. Eras o había salido de la cárcel. O, o, eh, o eras hoy, militar. Hoy, hoy vas a entrar, ¿no? <laughs> o eras militar. Eh, y, y me han parado mil veces por la calle pensando que era militar por el corte de pelo y por la postura. Por el final empecé a preguntar a la gente: ¿por qué, te, por qué me dices? Si me preguntas si soy militar? Por la postura. Eh, eh, entonces, eh, Motobu Sensei dice: ser consciente de la estructura corporal en mm. todo momento. ¿no? Y habla, describe la, la, la estructura corporal y aparte habla de la posición del número 8. Ashihidashi, sí. sí. Que es lo que vendría, a, vendríamos a llamar hoy un Dachi, un Sanchin Dachi, una cosa así, ¿no? Una posición con los con los pies hacia adentro, ¿no? Este. Eh, y habla de la estructura corporal, de cómo mantener la cabeza, las cajas etcétera etc. Eh, y es, un, es como sacado de un manual, eh, bueno, de, de lo que sea, de, de boxeo chino, de boxeo occidental, eh, eh, y, de, y la importancia de no solamente ponerse eso en un momento de combate, sino de mantenerlo constantemente. En el caminar, y, en el cuando estás de pie esperando el autobús ¿eh? exactamente exactamente y tiene, eso tiene dos ventajas primero porque es la es la estructura en la que el, eh, en la estructura corporal en la que tus huesos llevan tu, el peso a tu cuerpo la donde tu, tu, tu estructura ósea es la que te mantiene parado y uh -huh. no que tener que usar tensiones musculares para, para, para para mantenerse, ¿no? Hay gente que camina encorvada, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ya toda la parte de la espalda tiene que estar más tensionada para, para mantener el cuerpo erecto. En cambio, si uno está, eh, está centrado en su estructura, desde el punto de vista de, de la salud, es mucho mejor. Pero aparte, como tú decías, Sensei, si, eh, si uno siempre está estructuralmente. Correcta, ¿no? No hay que buscar esa estructura y después entrar en acción, se puede entrar en acción. Y se transforma en segunda naturaleza, ¿no? Eso es, y te mantiene alerta. Es una posición de alerta, es. Eh, el, es se, tiene que ser natural, quiero decir que no, no impuesta, ¿no? no es la posición de karate exactamente, sino que es que el, el, se conecta al cuerpo de una manera que te mantiene como atento, te mantiene conectado, te mantiene. El, Salud. es una es una posición muy, muy importante a nivel de estructura y también a nivel de, de bueno de, de permanecer ahí en ese estado alerta ¿no? el maestro Gami por ejemplo decía que muchas veces cuando los alumnos estaban lejos y no podía visitarlos sobre todo en, en su última época que estaba ya enfermo no podía viajar mucho y entonces le mandaban fotos y él y él viendo las fotos sabía el nivel del alumno y a nosotros nos pasa ¿Alguien ve una foto de una persona que está así y hace karate o de una persona que está ahí, ¿no? Agazapado, Exactamente. ¿no? conectado. Ese nivel de conexión se nota, ¿no? Y hay una bailarina muy famosa, que re recuerdo haberla leído, eh, eh, que decía que nombró España porque vino a España. Eh, y decía que aquí la gente andaba erguida, ¿no? Que andaba con, con una posición de dignidad, ¿no? Mm está como que está ahí, ¿no? En ese, en ese estado de conexión que no está aquí o, o así, dispersa, ¿no? No hay dispersión o, in, o sino que hay un equilibrio ahí entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y los bailarines saben mucho de conexión, obviamente, claro. Mira, yo, me eh, yo me identifico con esa postura, o sea, con, con estar... Yo, también. Yo, yo nunca estoy de forma um, ordinaria puesto de mm. pie. Siempre que estoy de pie eh, intento estar en, en conectado. Y ya lo sabía antes de haber leído a Motobu. O sea que, sé que es una cualidad quizás que se adquiera con los años de práctica. Claro, digo, yo también, yo eh, siempre, desde <laughs> el momento que fui consciente de este tipo de cosas, intenté siempre estar en ella. Eh, pero es, es bueno sentirse, sentir que un maestro de esta categoría eh, hace hincapié en las cosas que a uno le parecía importantes, ¿no? Reafirmarse. Pero se Oye. le ve además, se le ve una de las fotos que hace Neihanshin, es. Impresionante la conexión sí. que tiene. Sí, salado, como diríamos nosotros en Uruguay. <laughs> eh, Santiago nos escribe: dice, mis comienzos fueron con Juan Eduardo Castro, Matsuboyashi Ryu. Él decía: el karate siempre es a pesar de punto suspensivo, ¿no? A pesar de los años, a pesar de las lesiones, etc. El primer kamae es mental. Excelente, genial. Me encanta esa forma de, 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 de formularlo, porque justamente es así. Eh, el karate es a pesar de eh, y, y, y pienso que es eso es una de las una de las de las lecciones más grandes que tiene el karate para darnos, ¿no? eh, Que hay sí. que no podemos no, en, en, en la época moderna estamos acostumbrados a tenemos frío subimos la calefacción eh, tenemos hambre abrimos el refrigerador eh, estamos aburridos prendemos la televisión eh, eh, en cambio, en el, en, el, en el dojo no. En el dojo hace frío, hace calor, hay aire, no hay aire. Y nadie no podés, no, hay que hacer lo que podés en la situación que se brinda. No podés cambiar la situación. Eh, y eso te da potencia para, para capacidad de, de acción en todos los ámbitos. Si acostumbras tu, a tu mente a trabajar de acuerdo a la situación y no a lo que te gustaría que fuera, que, ¿no? Este, no se puede cambiar el mundo a nuestras necesidades. Lo único que, podemos, que tenemos sobre lo que tenemos control es cómo reaccionamos a los cambios que nos brinda el mundo. No hay más remedio. Yo aquí quiero matizar una cosita que creo que es importante y, y quizá a lo mejor una observación personal, ¿no? Pero, pero creo que es importante. A, a, a Motobu casi siempre se le acusa Mm. Que, que es un poco del do y, y mucho del jutsu, ¿no? Es decir, como si el jutsu fuera en sí mismo algo negativo. Mm. Sin embargo, cuando lo lees, cuando él está hablando de que hay que practicar constantemente, de que no hay que entrar dos veces al día, eh, que no decaigas, etcétera, etcétera, está hablando del do. Lo o sea, es una ocurre, forma de vida. Es una forma de vida. Lo que ocurre es que no estás filosofeando. Mm. Que muchas veces confundimos el do con la filosofía y no con nuestra vida diaria que, que es, es eso, no estar conectado, practicar. Él siempre está hablando prácticamente de do, ¿no? Aunque, porque esto es una estrategia luego, evidentemente, para ser más fuerte en la lucha también, ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí, yo sí lo observo como karateka completo. Y, co y sobre todo coherente, ¿no? Es muy coherente porque él habla del do igual que del jutsu desde un punto de vista... Muy, muy acertado, ¿no? Y no habla desde el yusu como algo mágico, o sea, como que como los secretos, sino que te dice practica, estar conectado, haz esto, haz aquello, y eso te va a llevar a un nivel a un nivel de destreza determinada. Claro. Y luego y luego además haz esto, haz aquello para que tu, tu vida sea más más completa y más satisfactoria, ¿no? Yo lo veo hablando de dos constantemente. Lo que no lo veo es hablando de religión y de filosofía. No, y quizás no claro. Es que tenemos que hablar un, algún día. ¿no? Él da un ejemplo eh, cotidiano de lo que debería claro. ser la vida del karateca. ¿no? Pero incluso en este libro empieza, bueno, como digo, lo tengo en inglés, así que hago una traducción ad hoc. En la, en la, en la edición que tengo yo, en, el, en la sección 1 del, del capítulo 1, habla, habla de que cuando un hombre, cuando una persona... Tiene conocimiento del karate jutsu, se va a poder eh, proteger de, de, de otros atacantes. El, el, el entrenamiento de karate no tiene solamente el, no contiene en sí mismo solamente el entrenamiento de las artes marciales, pero también contiene eh, cómo entrenar, cómo fortalecer, la, la, crear la fortaleza espiritual y física. El, karate, el entrenamiento de karate ayuda a la persona a tener confianza en sí mismo, no tiene miedo de estar solo o de estar de ser confrontado por enemigos, porque sabe que está equipado para con el conocimiento para usar sus manos y sus eh, sus manos en, para defenderse. Eh, entonces dice y aparte dice sobre los orígenes del karate, sé que hay muchas teorías, pero yo estoy inclinado a pensar de que este arte fue enseñado por, chi, por personas chinas, ya que había muchos contactos con China, entre China y, y, y Ryukyu en los años anti, eh, antiguos. Este, o sea que él da una visión cotidiana de lo que es la vida de un karateca pero también apunta a los valores eh, éticos, por así decirlo, de lo que es, es sin parte en la práctica. Para que nos están dando, nos están llegando más eh, comentarios eh, Soshi eh, Soshi Kan Guatemala nos escribe Soto Hachi Jidachi eh, bueno ese así lo, 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 le, le venden llamar en Shitoriu quizás por el símbolo me parece que es Shitoriu eh, nosotros en, por ejemplo en la tradición en la cual les provengo yo no ten, que es -Ryu, no tenemos ese es, esa Motobu le llama Shihi eh, eh, Shim. Eh, eh y creo? Sí, sí. Este... Llega, o, y, 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 es, es como posición en ocho, sí el, Exactamente. O sea. este, y después, eh, para que no se me fue, dice, Marcelo Sensei nos escribe, dice, usé ese corte de cabello muchas veces y estando bien afeitado y en controles policiales de tránsito, no me pidieron mi carnet de conducir porque era militar o policía. Bueno, te, te salvaste. Este... Eh, Albert eh, Baices Virano escribe, buenas noches desde Barcelona. Felicitaciones por el tema. ¿Es cierto que el maestro Motou solo sabía la Catana y Fanchin? A mí me resulta increíblemente difícil de creer que eso sea verdad. Eh, me resulta, eh, incluso creo, si uno lee la, el. el, el el, eh, el blog de, de Motobu Sensei, que me parece que es el, es el, es el nieto eh, de, o el bisnieto de Choki Motobu, en, en, en el grupo de karate yutsu que en Hyukai acostumbro a poner los artículos de él, eh, a, argumentan de que no, de que ese, eh, Motou, Choki Motobu Sensei sabía mucho más karate, digo, incluso. Hay Aquí que... habla, ¿eh? en, el, en el capítulo 1, él habla de eh, Sanxing, eh, Seishan, Seishin, y rohai, Pasai, Naifanching. Habla además de los tres Naifanching. Pasai, Shinto, Shinte. Exactamente. Incluso, incluso escuelas de, de Yari. ¿no? Sabía por lo que se ve. Wanchu, Rohai, Kosanku. Claro. Por eso creo que es... Simple. Hay, hay un mito, hay, hay que reconocerlo, hay un mito que dice que en que, que Sensei solo sabía Naifanchi. Yo creo que no, creo que lo que puede haber pasado es que él haya reconocido Naifanchi cualidades especiales y decidió hacer ese su -cata, ¿no? Del kata especializó quizá. en ese, ¿no? Pero no, no creo que haya sido una, una decisión basada en la ignorancia, creo al contrario, que fue una decisión basada en, en, una, en estar muy bien informado. ¿no? Uh -huh. eh, él, él vuelve a escribir, dice: Perdonar por la mala escritura, tengo el corrector activado y me hace malas pasadas del catalán al castellano. No pasa nada, mira que eh, nosotros le hacemos, por lo menos yo le hago más destrozos al castellano de lo que tu corrector si quiere yo lo, le pueda hacer. Lo, si quiere, lo traduzco. soy <laughs> practicante de, de correo supongo, desde hace 40, 40 años. 40 años. Y ahora, ahora también, también de Nipponken. Nippon ok. Eh, eh, bueno, también, eh, pero bienvenido al podcast, gracias por escuchar este, y no te hagas problema por el, por el corrector. Nos entendemos. Eh, el karate es universal, por suerte. Eh, Luciano Ubiña eh, nos escribe, en realidad los policías deberían ser como los artistas marciales, gente preparada y sus armas deberían ser el último recurso. Lamentablemente muchos países no pueden ni caminar, por eso el famoso gatillo fácil, no tienen otro elemento para solucionar un conflicto más que la pistolita. Bueno, esos ya son problemas de las sociedades en, la, en las que nos movemos. ¿no? Eh, aquí en donde yo vivo, en Dinamarca... No, en Dinamarca los no, ni, ni policías... en, España, ni en España tampoco. Están super preparados. Son además eh, se les exige una preparación física y técnica. Están todo el día eh, entrenando. Yo conozco policías que son enormes, además y fuertes. O sea, son son claro. Son... Pero se pasa aquí en Dinamarca empiezan con pagarles muy bien. Hmm. Eh, para comprarte un, un milico danés, tenés que poner mucha plata arriba de la mesa porque les pagan muy bien. O sea que ya de ahí eh, eh, vienen la preparación técnica, la preparación mental, pero también la, eh, el, vivir... cuidado, el cuidado hacia ellos. ¿no? Exactamente, pueden vivir muy bien de su trabajo. Eh, bueno, este, después nos seguíamos. Si seguimos, dice. Habla sobre el ser consciente de la estructura. Eh, no quejarse del sitio, ¿no? No quejarse del sitio. si no te quejes de las condiciones exteriores. Y bueno, haber empezado tú, Sensei, a ver, eh, porque este, este, este está muy bien. Sí, que, eh, bueno, el espacio, nosotros ahora. Ya escribí un artículo un poquito para, eh, sobre el, eh, la gente que es de doyo, digamos, ¿no? Que, que si no tiene. Las la duchas, los servicios, eh, eh, el tatami, su karategui, planchadito, les cuesta trabajo practicar. ¿no? Pero en aquella época, supongo que la topografía, como parte de la táctica, era importante. Entonces, entrenaban en cualquier sitio. ¿eh? Y como gente de marquera, supongo que las playas también, en la arena y todas esas zonas que no eran muy cómodas. Eh, yo tengo la experiencia de que, de que cualquier sitio es bueno para practicar. Eh, el espacio a mí a veces demasiado espacio me dispersa cuando voy a doyos demasiado grande, curiosamente me dispersa. no Siento que sobra, ¿no? Que, que no necesito tanto. Y entonces, eh, como buen Yuju Suoka, ¿no? que era Motobu, evidentemente se tenía que acostumbrar a, a pelear en, en espacios reducidos y más allá de la defensa personal, es, es para adquirir habilidades propias. ¿no? de, de de cómo controlar el espacio. A mí, personalmente, el, yo, aquí pone, por ejemplo, eh, el, a ver si, espérate, que como lo he escrito en, 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 eso, en, en cursiva. En cursiva. <laughs> eh, sí. Realmente, Él me habla, me habla de que es una, ¿no? es una actitud imperdonable sí. imperdonable sí de que el, de que el, el, el estudiante eh, se queje de las condiciones del dojo es una actitud imperdonable uh -huh. ¿no? claro esa demuestra una actitud de comodidad no de de que bueno eh, lo que decía antes si tengo todo bueno hay gente que incluso teniéndolo todo tampoco practica <laughs> Con lo cual es un problema de actitud que es lo que él habla, ¿no? O sea, no hay, no hay razón para no, para no practicar porque tenga poco espacio. Creo que lo hemos descubierto, ¿no? Desafortunadamente la, por la pandemia, ¿no? Que hemos claro. tenido que practicar en nuestra casa y vemos que se puede. Y que no hay excusa para no practicar. Claro, pero aparte, volviendo sobre el tema, ¿no? O sea, es, es que uno tiene que, que practicar en como pueda, donde pueda, eh, eh, en la situación que pueda, con gui, sin gui, eh, descalzo, calzado, eh, claro. el karate es, es, es vivo, no, no, no pueden haber condiciones exteriores que lo, que lo condicionen. Si, si dejamos que condicione nuestra práctica, eh, capitulamos. En cambio, si, la, si adot, adaptamos nuestra práctica, vence, vencemos. ¿no? Y él, justamente en ese, en ese punto, también habla sobre. Sobre la capacidad del de entrenamiento del karate de elevar el alma y la mente del practicante. Ah, ¿no? Exactamente, sí. Y que habla de que es tan importante como la habilidad técnica. Y eso no viene a través de la comodidad y de la. y la de entrar navegando así, ¿no? Eh, viene a través del de constante trabajo interno. La, la adaptación, la, trabajar con la, flaque, la, fla, la flaqueza que se tiene también a nivel interno psicológico. Y eso, eso viene simplemente a través de eh, tratar de perdurar, de, 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 de trascender las dificultades, las incomodidades, etcétera etcétera que trae el, el entrenamiento siempre adaptándose por supuesto no si me quebré una mano no pego con esa mano eh, porque ya eso sería rayar en la estupidez pero eh, intento hacer otra cosa ¿no? No, no 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 dejar la práctica de lado no sobre todo y no ponerse excusas a sí mismo para no practicar es un acto de debilidad no perdonable porque eh, es un poquito como decir, bueno, eh, me ha vencido, ¿no? Algo externo ha vencido mi, mi voluntad. Hay una, hay una historia bonita que leí una vez, donde eh, en un doyo eh, se quejaba a la gente de que no había mucho espacio para la práctica. Y entonces, eh, cuando ya se van, el maestro lo que hace es poner por los rincones algunas sillas y, y algún, algunas cositas más, ¿no? Cuando llegan al otro día a practicar había menos espacio todavía y entonces va a empezar a practicar un poco ahí a regañadiente y bueno se van quejándose al otro día por el maestro más cosas ¿no? En el, reduciendo cada vez más el tatami igual ¿no? con la misma idea es que no tenemos espacio para practicar no sé qué no sé cuánto bueno intentar adaptar o etcétera etcétera y así varias veces ¿no? y un día pues quita todo y entonces, cuando llegan los alumnos, dice: Uy, ¿qué, qué despacio hay, ¿no? Para la práctica. <laughs> claro, entonces, todo es relativo, ¿no? Exactamente. El pequeño espacio al principio, cuando somos capaces de adaptar nuestra práctica, al final vemos que no es tan pequeño. Así que es simplemente una visión equivocada que tenemos. ¿no? Claro, y de las expectativas que tenemos, ¿no? Eh, claro. Porque estos enseñes no tenían doyos. Eh, practicaban al aire libre, en los parques, en. En, en, la, en los jardines, etc. Sí. Nicolás Santa María nos escribe nuevamente y dice, es como dice el sensei Navarro, cualquier lugar puede ser un lugar para entrenar y esto va de la mano con el hábito. La adaptación a la variabilidad de terreno ayuda al practicante y también nuestra, muestra el espíritu del practicante hacia su práctica interna tanto como externa. Justamente, completamente de acuerdo. Y justamente es importante también para el desarrollo de uno practicar sobre dif diferentes superficies. Eh, eh, el tipo de karate que uno puede hacer es sobre una superficie resbaladiza, una superficie que no es, que no es eh, plana, que eh, ya es distinta. Eh, Patear con zapatos eso es otra cosa. O sea, tenemos que, que actualizar nuestro currículum técnico a diferentes condiciones, ¿no? Es lo mismo, porque en el dojo muchas veces estamos trabajando, desde el punto de vista técnico, estamos trabajando desde condiciones perfectas. Uh -huh. Y eso no va a concordar con la realidad. Hay que adaptarse constantemente. Otro caso que se nos dio a nosotros es que como el, el bo es tan grande, tú lo sabes, Jorge, pues a veces como haya más gente de la cuenta, oh. es, un poco, es un poco caótico. Y, y entonces nos fuimos a la playa a practicar con el bo. Y la gente no se chocaba entre ellos. ¿Sabes con, dónde se chocaban? En el suelo. Seguro. chocaban el bo en el suelo. Quiero decir que decir, que hay, que hay que, lo que tú dices, ¿no es? Esa técnica hay que reconvertirla, sacar nuevos recursos. Eh, ¿Te das cuenta que no puedes practicar la posición tan bonita? que haces en el dojo, en, en, en otro tipo de superficie, entonces la posición se vuelve más funcional, el equilibrio también, la estructura. Todo, todo, cambia, todo cambia, todo cambia. Y cuando cambia la relación con el suelo, cambia todo, ¿no? Es porque es sí. fundamental. Yo, claro. cuando entrenamos Bo en mi dojo, tengo una, una ley fundamental. Prohibido pegarles en sensei El es que me pega un palazo sí. se va. Yo, yo, te, yo la tengo como norma. Yo eh, co coge las armas, pero eh, allí, allí, le lejos. Le lejos, de, lejos de mí siempre. Este, eh, eh, Albert Weiss eh, Virano nos escribe: dice, Hoy la sociedad hace a los estudiantes muy cómodos. Yo recuerdo que hace años eh, mis hijas nos ponía en Kiwadachi más de 20 minutos para hacer las técnicas. Hoy en día esto es imposible, se te marchan. Sí, eh, he tenido experiencias, me acuerdo, fui a visitar a, a, a Luis Costa, el sensei, eh, eh, hace años, años y años y años, Este, me tuvo ahí como una hora haciendo kibadachi. <laughs> gracias, no me olvido, muchas gracias. Este, Buen kibadachi me quedó de ese día. Eh, Andrés Francisco Chavarro Pérez Sensei nos escribe. Saludos, Jorge Sensei José. Gran trabajo de difusión y debate, mi admiración y respeto. Gracias por estar, gracias por compartir. No, no tengan reparos en comentar, venir con sus con su perspectivas, sus vivencias, sus experiencias. Sobre todo a Motobu, ¿no? que es el que nos ofrece la oportunidad de... De, de hablar de estas cosas. ¿no? Que mm. hace, es, un, es un son libros, yo le aconsejo leerlo independientemente del estilo, ¿eh? porque él habla de cosas universales que todos podemos aplicar. Mm. Mm. Claro, y, él, y aparte él, él, de los únicos estilos que habla es de Kushanku, Basai, Ojai, <laughs> <laughs> Naifachi. <laughs> <laughs> habla de los katas como estilos. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, sí, el título el título es más largo que, que lo que él hace, porque aquí Okirawa, Kempo, Karate Yuzu, Creo, creo que no describe bien lo que él hace. Claro. Es, es un, simplemente un nombre. Pero sí pone cosas muy interesantes. La regla número 6 dice: eh, algunos pueden quizás eh, preocuparse de que, el, de que un, karate, un estudiante de karate joven se descontrole y en su fuerza juvenil use mal el karate. Eh, para su descarga emocional o para eh, castigar al más eh, débil, en, en vez de usarlo para protegerse a sí mismo. Eh, más allá de eso, dice: aquel que, que aprenda su karate con integridad, eh, con la integridad de un samurái, eh, no debe olvidarse del objetivo de su entrenamiento. Eh, el estudiante de karate. Eh, que no tenga un alma y la, la mente de un samurái es un tonto que, que viene a comer sin los palitos. Eh, el, karate, el estudiante de karate debe siempre tener en mente eh, las palabras del samurái cuando intenta cuando intenta. Eh, eh, mejorar su, sus cualidades. ¿no? Y aquí vuelve nuevamente a apuntar a la cualidad, a la doble cualidad del karate jutsu, uh -huh. como karate funcional y karate do. Para mí es, es inequívoco lo que dice ahí. El karate jutsu es funcional y espiritual y filosófico. Sí, además nombra, nombra al espíritu samurái, que ya sabemos cómo era, era gente muy poderosa, pero que una de sus máximas era que desenvainar el sable era un fracaso. Claro, eh, digo, pero a mí, me, a mí me toca bien fuerte en el desarrollo del karate hoy. Uh -huh. Para mí no se está, es una voz que llega del pasado, que, que llega con mucha potencia y apunta... A, 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 a que no hay una contradicción entre la profundidad ética y filosófica y, la, eh, y las cualidades operativas de Eucarateca. Todo contrario, se refuerzan eh, unas a otras. A eso es lo que le apunta, ¿no? Eh, mira, nos escribe eh, Luis Fagundes. Buenos días, saludos grandes desde Uruguay. Gracias por compartir sus grandes conocimientos. Mis mayores respetos. Consulto como humilde practicante y profe de ciencias de la computación. Luis, somos todos humildes practicantes. No existe el, el, que, el que presuma de ser otra cosa es, perdió la brújula. Eh, así que no te disculpes, estamos todos en la misma. Dice, te, teniendo en cuenta los cambios de la sociedad, ¿qué pasa con la didáctica, sociología y pedagogía aplicada a la educación del karate? Ah, mira, en eso estamos completamente de no, no. Creo que es importante apuntar. Excelente comentario, excelente comentario. Eh, porque dice, ¿se ha actualizado esa currícula o a, a lo largo de los años o se sigue usando la misma? Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que la sabiduría de hoy es no perder el legado del pasado, pero sí utilizar todo lo, lo bueno, todos los conocimientos, la profundidad que nos ha traído la modernidad. Digo. Eh, si a mí me haces eh, elegir entre un yuyo y penicilina, voy a agarrar la penicilina. no Digo, no, si me mandás, eh, me das un, un, un collar con, con perlitas o me decís, toma, hacete la, 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 toma esta medicina contra el cáncer, hago la quimioterapia. O sea, pienso que estamos todos de acuerdo en que no debemos negar los avances de nuestra sociedad. Este, pero sin olvidar las cosas buenas y rescatables que nos dieron los maestros de antaño ¿no? Yo eh. es, que, es que yo creo que no eh, hay, hay una confusión quizás a lo mejor ¿no? eh, donde el, se, cuando se habla de karate funcional uno puede pensar que se habla de un karate antiguo o primitivo y no es cierto, El karate funcional es necesario tiene, porque tiene un valor en sí mismo es decir, eh, primero las técnicas de karate son técnicas de karate, son, no son técnicas de danza entonces están Hecha con un propósito concreto. Y luego, evidentemente, lo que estamos hablando. No se trata de pegarle a la gente. Pero tú tienes que saber para qué se usa. Y todo el tema este de sociología, pedagogía y didáctica, eh, hay que tener en cuenta que no todos los grupos son iguales. O sea, si vamos, tenemos que hablar con cierta propiedad. Yo, por ejemplo, doy clase en centros escolares donde el nivel de... Vamos, son, son barrios marginales de, de mi ciudad, donde a esta gente no le hace falta enseñar la pelea, ya saben, desde, prácticamente desde que nace, tienen, están descontrolados, como diría Motobu, ¿no? tienen un alto nivel de agresividad, y el karate que yo intento usar con ellos es, es, un, es más dos, es decir, es, es apaciguarle, ¿no? ese exceso de agresividad, ese exceso de violencia, eh, hacerle entender que no hace falta hacer daño para ganar un combate, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a alumnos que me entran en mi dojo, que no tienen, que esto es todo lo contrario, están súper socializados, son súper respetuosos, eh, tienen muchas carencias a lo mejor desde el, de ese jutsu. Les intento precisamente eso, ¿no? Equilibrar la parte más funcional del karate. Eso no significa que se le enseñe a pegar a la gente, sino simplemente a desarrollar esas otras cualidades del karate que también le van a ser útiles en su vida. No una cuestión de pelearse con el primero que venga, pero esa seguridad que adquiere de cara a cómo se relaciona con los demás, cuando va a buscar trabajo. Eh, podría decir de cientos de anécdotas que me han contado ellos, cómo el carácter le ha funcionado, incluso para conseguir trabajo, ¿no? Y, y a mí también me ha pasado. Mm. Entonces, eh, 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 no es que se, no se use una didáctica, una sociología, una pedagogía, etcétera, 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 sino que se usa en relación a el grupo que tiene. ¿no? Y esa es la labor, evidentemente, del docente. O sea, no es decir, veo, que te funciona? Venga, todo el mundo. Tú eres un bestia. Yo estoy enseñando que arte funcional, ¿no? Hay que buscar siempre ese equilibrio. Y, y ahí es donde interviene precisamente la sociología, ¿no? En qué, en qué estado se encuentra el, el, el alumno, los alumnos, y, y sobre eso vamos trabajando. Pero es, es, es muy buena observación eh, que hizo Luis Fagundes también, porque creo que si, si uno lee el libro eh, te das cuenta de que Eran conscientes de algunos factores eh, pedagógicos y psicológicos. Eh, sí. eh, porque, por ejemplo, es cuando. Ah, si, comen, si comentamos, cuando empecemos a comentar la parte del comité, ¿no? Eh, él nombra varias. Eh, eh, tengo dos libros de, 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 de Motobu: ¿no? uno se llama Karate Yutsu Kumite y el otro de Okinawan Y los dos tiene, trabaja con el comité. Y él apunta a que el comité es difícil, que es para estudiantes avanzados. Y, si, y en los dos libros habla de la necesidad, la importancia, la necesidad de, para aprender comité, de encontrar un contrincante, un compañero de, de entrenamiento que nos ayude a mejorar nuestras... Nuestras cualidades técnicas. O sea, él enfoca el comité no como una vía de ganarle al otro, sino que uh -huh. enfoca el comité como una vía de mejorarse a sí mismo. De desarrollo. Sí, eh, sí de, de un desarrollo personal. Uh -huh. y, y, y hace hincapié varias veces en la necesidad de elegir con quién trabajar el comité, que esa, esa persona debe ser elegida con, con cautela. Porque es la persona que va, nos va a hacer crecer, que nos va a hacer desarrollarnos, a través de la cual nos va, nos va a plantear algún tipo de problemas tácticos y técnicos en el desarrollo del comité que nos va a permitir eh, crecer. Entonces, digo, eh, en algunas cosas no estaban tan atrasados, ¿no? Me parece a mí, porque es una versión, personalmente, para mí, es una versión muchísimo más. Constructiva del karate de aquel que va a competir para ganar el torneo y que le pongan la medallita en el pecho y decirme la, a mí me dieron de oro y al otro le dieron de plata. Eh, desde el punto de vista del desarrollo personal. Eh, entonces digo, concuerdo con que es necesario eh, utilizar los, la metodología de entrenamiento de hoy sería una locura eh, eh, decir otra cosa, pero hay cosas de valor también en, en, lo, que, en lo que nos brindan los maestros. Eh, Andrés Francisco Chavarro Pérez escribe buenas tardes. De acuerdo con esto de la pedagogía, ¿hay clases teóricas en sus doyos? Eh, ¿Te refieres en, en nuestros doyos personales? En el no. mío eh, sí, eh, sí. Eh, sí. En el mío sí. Incluso tengo una pizarrita. Sí, tengo una pizarra y eso, pero aparte tengo, y tengo una, una, una televisión colgada en la pared para poder ver videos y cosas así, pero también tengo un, un compendio que es obligatorio leer eh, y el compendio, cada, cada, cada capítulo viene con una serie de preguntas eh, eh, que hay que saber, hay que saber responder este, y bueno, esas preguntas se las hago eh, a los muchachos y las muchachas. Eh, cuando van a, las, a los exámenes de grado, tienen que poder responder, ¿no? Cosas simples como qué estilo de karate entrenamos, eh, eh, quién era eh, Mabuni, quién era Motobu, quién era Funakoshi, quién era Otsuka, eh, eh, es, qué, qué estilos de karate son los, los más comunes, dónde nació el karate, ese tipo de cosas de la cultura general del, del karate, ¿no? Sí, Después, en mi por caso, supuesto. ¿Sí? Bueno, sí. No, digo que en mi casa sí, también algo parecido y también durante las clases. Nadie se va de una clase mía sin saber por qué hemos hecho cada cosa. No, claro. Y aparte, por eso, como decía Sensei, tenemos, tenemos pizarras donde escribimos, dibujamos, etc. Y bueno. también tengo un eh, monitor para poder, para poder pasar videos e eh, incluso también lo usamos este, para, para hacer presentaciones, etc. O sea que... Si se tiene la posibilidad, no, de, no, no, no digo que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer este tipo de cosas, pero si, pero si se tiene, me parece lo más eh, correcto y, y normal utilizar todas las herramientas que, que uno puede. O, ¿no? o hacer, por ejemplo, como nosotros estamos haciendo ahora, tomamos un libro. Y algún capítulo lo leemos y luego lo intentamos poner en práctica. Es, es, le gusta mucho a la, a la gente ese tipo de, de forma de dar clase. Nosotros tenemos una biblioteca en el dojo donde la gente puede venir de prestado. Y aparte, eh, lo que he hecho en algunas ocasiones es que si hay un, un libro que me parece esencial, eh, se lo compro a todos los, a, a todos los eh, instructores del dojo y se, y se los regalo y les digo, léanlo. Eh, para, para bueno, fomentar que eso también se tra trascienda hacia, hacia el resto de los alumnos. ¿no? Eh, sensei Marciano nos escribe: Siempre busqué sumar distintas disciplinas a mis clases de karate. Ahora existen las redes sociales y, por supuesto, difundo lo que hago. Ahora, cuando llevé a un profesor de boxeo, me criticaron porque dañé el orgullo del karate por querer aprender algo diferente. Y bueno. Pero no es normal, ¿no? Quiero decir que esos son grupos, a lo mejor, que bueno, tienen algún tipo de interés que desconocemos, pero a mí nadie me critica por lo que yo llevo a mi yo. Sí, creo y que, a, que. Y al revés, quiero decir, por llevarme a mí a los sitios tampoco. ¿no? No, no sé, ¿no? Y aparte, digo. Eh... Yo la verdad que no me preocuparía mucho por lo que, lo, que, lo que te puedan criticar. Hay que hacer lo que te parece correcto. Yo a mi, a mi dojo traigo gente de arnis, de esgrima, de, de judo, de jiu-jitsu, de karate. Y yo qué sé. Eh. Y, de, Pero, y de... de no actividades marciales. Tú tienes ahí una madre que daba yoga también, ¿no? En, sí. en los campamentos, en el campamento. Sí, yoga. También hemos hecho dibujo. Eh, sí cosas así, ¿no? Pero pero aparte, para los puristas ahí, que, para que les dé un ataque cardíaco, he, a los puristas del Guadurrío les voy a contar que he traído gente de Yotocán a dar clases en mi dojo. La peor cosa que se puede hacer en Guadurrío. Eh, y para los puristas de yo, Yotocán... Yo, yo he dado clases Y del Chito Río. Y a los puristas del Yotocán les voy a contar que yo de Guadurrío fui a dar clases a gente de Yotokan. Ah, que, eh, Digo... Eh, el karate es karate y, y ahí. Hay... En, en, en el otro día estábamos escuchando un episodio pasado que hablábamos con José Sensei, donde hablábamos que siempre que estábamos juntos, estamos juntos, lo primero que hacíamos era el dojo. Y él hace y Río, hizo Yotokai, eh, y yo hice Guadalupe Río. Y nunca se si nos ocurre que entrenamos disti en, eh, karate distintos, que hacemos estilos distintos. Este. Pero bueno, Claudio Bunicano nos escribe y dice: tendríamos que separar las pedagogías del karate funcional, deportivo, artístico, etcétera. Ahí tener distintas didácticas y ahí sí se podría hablar de currículos a actualizar. Pero para todo eso tendríamos que ver el karate como un sistema educativo y no sé si más allá de la palabra alguien lo ve así. Supongo que Sensei fue una cosa y debe haberse enfrentado con desafíos de esta especie para lograr que el karate sea enseñado en las escuelas. Ay, bueno, Claudio Sensei. Eh, patio el tablero. Es que carácter educativo siempre, el, el, cuando nos referimos a educativo, eh, nos estamos refiriendo a tener un, un eh, ¿cómo se llama? El, algo parecido a una escuela, ¿no? Quizá una escuela, un colegio, ¿no? un modelo parecido, porque eh, siempre se está educando para que haya una progresión en un karateka necesariamente tienes que educarlo, cómo lo educas en aquello que falla, no solo en lo que acierta ¿no? en mi clase se puedo asegurar que casi siempre estamos corrigiendo sobre lo que falla fortalecemos lo que sabe, por ejemplo si tienen falta de atención, yo voy a incidir, voy a hacer ejercicios para que atiendan ¿por qué? porque eso le va a servir luego a hacer mejor las catas, a hacer mejor el convite a hacer mejor todo, a comprenderlo no solo hacerlo, sino a comprenderlo si alguien falla en una actitud inadecuada que tenga en cualquier momento contra un compañero, yo lo voy a parar, le voy a, le voy a decir que por ahí no. Y si no corrige, pues tendrá que corregir. Si no, no puedo estar aquí. Estamos constantemente educando a, lo, a los alumnos. Ahora, si lo que queremos hacer es un modelo parecido a una escuela, el problema eh, es, es, es diferente porque la mayoría de los profesores, no digo que todos, de Karate, no tienen, no tienen eh, la preparación para, para educar de forma pedagógica y con un currículo y con una programación adecuada dentro de un colegio, de un dojo. Pero es que tampoco tenemos tiempo. Es decir, que mucha gente va dos días a la semana y en un centro escolar están de cinco horas quizás con los niños, de nueve a dos, aquí por lo menos en España, de lunes a viernes. Mm. Entonces, eh, eh, que creo que no debemos de comparar. Eh, son, son modelos diferentes y, y, y también objetivos diferentes. Pero aparte, en algunos por ejemplo, el karate deportivo ya tiene una pedagogía propia. Digo, es el, es el karate que, ha, que más ha avanzado en su, en su propia dirección, no que ha, han, han, han tenido una meta y, han, digo, yo recomiendo... Eh, como lo vengo haciendo siempre, ver los entrenamientos de, de, de la gente de, que hace carácter deportivo de élite. Y tienen una metodología, una metodología propia, eh, muy desarrollada, científicamente calculada. Digo, eh, digo, eh, para mí no hay duda de que ellos saben exactamente lo que hacen, por qué lo hacen. Eh, y para cuándo lo hacen, o sea, para cuándo obtener los resultados no, eh, son es es gente que está muy preparada desde el punto de vista de conocimiento eh, pienso que eh, el carácter funcional es el que está más eh, este, el que está eh, en, en desarraigado porque le cortaron el, el cordón umbilical demasiado temprano eh, me refiero a nosotros, los que vivimos hoy no, no al carácter funcional de antes este, ahora, ¿a qué te referís con el carácter artístico? No tengo la más mínima idea, pero. Este, eh, no sé. Eh, pero me imagino que para ser artístico también tienen que tener una pedagogía propia, ¿no? Este, Marcelo Sensei dice: bueno, Por supuesto, lo voy a seguir haciendo. Y, y sí, porque aparte, cada vez que des un paso fuera de la norma, te van a caer con todas, Sensei. Y, y nosotros estamos para eso: para no. Eh, digo, si querés sobresalir. Tienes que romper con la norma y este, entonces siempre te van a caer. Aparte en el mundo del karate somos muy críticos, no sé por qué. Eh, cuando en realidad lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Este, bueno, pero vamos a comentar un poquito la, la parte, el, el, el capítulo siguiente en el libro, ¿no? Que habla sobre, eh, dice, comentarios sobre el kumite, ¿no? Este, ¿te animas a empezar, Sensei? Sí. Eh... ¿Leo el texto entero o simplemente lo que hemos resumido? No, lo tuyo. Sí, bueno. Eh, él habla, en comentarios del comité, que hay dos partes en karate, ¿eh? que son los movimientos básicos para principiantes. Bueno, para, 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 para que te corte, porque Luis Fagundes viene con un comentario más... Que... Diferente ah, a lo que veníamos. Ajá. Dice, mi pregunta va justamente desde ese punto, desde el punto de vista de la salud y el bienestar del cuerpo. Muchas veces tendemos a realizar técnicas que lamentablemente pueden dañar nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Eh, justamente, eh, estoy absolutamente de acuerdo en que, en que tenemos que utilizar el conocimiento de hoy para... para entrenar para la longevidad, ¿no? Pero yo eh, creo que se está usando. Yo mi observación es que, por ejemplo, muchos de los karatecas, un gran porcentaje de los karatecas de los años 70 mm. ha acabado lesionados con de cadera destrozado. De, muy destrozado, ya no se ve tanto mm. en los karatecas actuales. O sea que creo que se está usando ese Creo que estamos somos mucho mejores ahora que hace un par de décadas en eso de cuidarnos, de entrenar. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que hay que limitar es pegar al aire eh, cientos y cientos y cientos de veces, eh, eh, porque eh, o por falta de conocimiento o por cansancio, después no se pueden proteger las articulaciones eh, y, y viene un desgaste de, de las articulaciones que, que, que puede traer grandes problemas eh, con el pasar de los años. ¿no? Eh, es, eh, pero bueno,. Eh, si uno entra, por lo menos aquí en Europa, si uno entra, si vas a, a, a un entrenamiento de, de los veteranos, ¿no? Eh, que, que sean mayor de 50 años, que tengan más de 20 años de entrenamiento, vas en el vestuario, cuando se está vistiendo, ves toda la gente con, con la cicatriz en la nalga, ¿no? o sea, en la nalga tiene una cicatriz de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque todos les han cambiado la, las caderas, ¿no? Eh, han tenido que cambiarle las caderas porque las tienen desgastadas de, de, de trabajar en posiciones solamente, sumamente extensas, de estar siempre estirando al máximo, sacando, tra trabajando sobre los límites de la articulación, ese tipo de cosas. Creo que hemos aprendido mucho eh, en los últimos años. ¿no? Eh, pero bueno, eh, también hay que reconocer que es imposible hacer cualquier tipo de actividad eh, física sin que te trae un determinado desgaste también, ¿no? Pero el desgaste típico de las articulaciones de las caderas, las rodillas y los codos y los hombros, eso es muy típico del karate, sí, el karate moderno, pero anterior, ¿no? El problema es que se quiere pegar al aire como si estuvieras pegando contra un objeto o un sujeto, uh -huh. y entonces ese, ese, ahí es donde está el problema, pero si trabajas relajado al aire no pasa nada. O sea que... Exactamente. Que no es que no se, que no se trabaje ya al aire, sino que hay que también adaptarlo. Exactamente. Bueno, nos tiramos el agua. Sí, bueno, él habla en el primer punto. El, bueno, aquí no habla más o menos de puntos, sino que hace un, una descripción de lo que para él es esa parte del comité, cuando habla sobre el comité. Entonces, eh, eh, lo primero que aparece es que habla de dos partes en karate. Eh, la, la primera, lo que llama movimientos básicos para principiantes, habla de catas no habla de Quijón exclusivamente. Y el segundo punto eh, habla como, como una especie de bunkai, una especie de aplicación, y hace una analogía con, con el Kimeno-Kata de, de Judo, es decir, dos oponentes que, que están trabajando sobre determinados movimientos. para Entonces, bueno, es, eso más o menos lo que dice en, la, en, el, en los primeros párrafos. Eh, le da mucha, mucha importancia a esto a estas dos partes. ¿Eh? O sea, incluso eh, él, él habla de, de, de hacer movimientos básicos en el kata, o sea, no, no es kumite por kumite, ¿no? Mm. Sino que es desarrollar un tipo de quijón, podríamos decirle, que luego sea aplicable luego a, con, con el compañero y por eso usa el término de cata de, de judo. Una pregunta, Sensei, en tu ¿Sí? en tu versión en español, cuando habla de lucha, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué palabra usa cuando habla de que el kumite es una, una, un combate? Sí, el kumite es una pelea, es la pelea real, eh, una pelea real. Una pelea real, utilizando muchos estilos básicos de kata, mientras se lucha con el adversario. Claro, porque a lo que quería comentar es que en la en la traducción del japonés al inglés que tengo yo la, lucha, la, la palabra para luchar que usan es grappling que grappling es la lucha el forcejeo o sea es la lucha que se usa en judo o en jiu jitsu o... claro él usa ese término aquí dice como el kimenokata que son ese lo que es agarrarse van andando se tiran es forcejeo exactamente y esto me parece que eh, digo es es, es un pilar en la definición del comité. El, 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 el no hace, hubiera sido, con la desde la perspectiva moderna, hubiera sido quizás más eh, ilustrativo, si eso es lo que él quería mostrarnos, comparar el karate con el boxeo. Claro, ahí sí, el término pelea sí sería más adecuado. No, seguro, a lo que yo me refiero es que si el karate fuera únicamente o básicamente percusivo en la cabeza de Motobu Sensei, él hubiera hecho quizás una comparación con, con, eh, con un arte percusivo japonés o con el boxeo. Pero él habla de grappling, habla de del de forcejeo. O sea que habla de otro tipo de kumite. ¿no? No, no habla de, de un comité en la que te paras frente al otro y, y intercambias técnicas percusivas. ¿no? Ya la empieza a, defin, de, 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 a definir como una, una lucha de, de forcejeo. Él, ha, ¿eh? él habla aquí, concretamente, dice: la palabra kumi significa cruce o forcejeo, y la palabra te significa mano o manos, o sea, forcejear con las manos. No habla kumi de, de combate no, habla, no usa el término combate sino que habla de cruce cruce o forcejeo exactamente, o sea que ya nos da una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados de lo que es el kumite ¿no? porque nosotros pensamos kumite ya en, vemos en nuestro, para nuestro en, en, en nuestro interior tenemos una imagen de dos karatecas intercambiando técnica de percusión ¿no? golpes y patadas Uh -huh. eh, entonces eh, ya esto define el karate de, de una forma fundamentalmente diferente a lo que la definimos hoy y ahí queda en nosotros explorar de por qué esa diferencia y de cómo se puede partir de un kata como Naifanchi de, y definir el karate de esta forma quiere decir que en Naifanchi tiene que haber información que trascienda los golpes y nos ayude a vencer en otro ámbito de, eh, de la lucha cuerpo a cuerpo. ¿no? Uh -huh. O sea que de esto se desprende no solamente una definición del carácter diferente, sino que se desprenden metodologías diferentes a lo que estamos eh, acostumbrados a hacer. Y que te, para aquel que tenga el interés o la inclinación... Hay que, hay que buscar este tipo de información dentro de los catas que, que nos han llegado, porque es la, son los catas que usaba Motobu Sensei. La experiencia que yo tengo, que la hemos hablado varias veces y tú también, cuando se estudia mucho Bunkai, mucho bunkai desde esa perspectiva, eh, buscando la funcionalidad, la táctica, eh, no, no, no que alguien nos sirva para perfeccionar el kata, sino desde un punto de vista. Eh, eh, Funcional o teniendo en cuenta eh, factores más reales, es que hay mucho más de agarre y de forcejeo y de, y de, de tiro, me empuja, te esquivo, te agarro que de golpes. Mm. Esa, esa es la experiencia que yo tenía después de muchos años. O sea, me incita, me incita a eso. Es, es como después de darle muchas vueltas, me lleva, todo me va llevando al mismo punto, ¿no? Que la mayoría de las técnicas no están hechas para, para un intercambio, sino para trabajar en esa distancia. ¿no? Sí, ¿no? Eh, digo, eh, da para pensar. Pero también es algo que no solo lo he comentado contigo, con otros compañeros que llevo muchos años me han comentado lo mismo. Mm. Que su experiencia es que es, que es casi grappling, ¿no? Usa, mm. alguno, cada uno usa sus palabras, pero, mm. pero es muy, muy parecida. Eh, Marcelo Sencero nos escribe: Lamentablemente creo que la noción de la gente de Kumite es competencia o torneo, justamente. Mm. Empecé mis prácticas en una escuela de, de Karate Shotokan donde uno se especializaba en kata o Kumite y era con el objetivo de torneos nada más. Claro, ese es el tema. Eh y bueno no vamos a sacar el sable a pegarle nuevamente al pobre caballito de batalla que tenemos este, pero es que es un problema y eh, eh, o sea es un problema si no se es consciente de lo que está haciendo si uno es consciente de lo que está haciendo y, y elige un camino no es un problema si uno dice me gusta este tipo de karate me gusta hacer kata entrenar kata para, para de una forma como una, un vehículo de exhibición, y me gusta hacer comité como, como un vehículo de, de, de competición o de medirme contra otras karatecas, está genial, eh, eh, no hay nada que, que esté malo en eso. El problema es si, si uno hace eso y se cree que se está preparando para la defensa personal, ahí se, ahí se complica la cosa. Este, y, y tanto ese tipo de karate como lo que nosotros decimos karate funcional los dos pueden tener, ser grandes vehículos del do o sea que no hay ningún tipo de, de, de contradicción pero el tema es si uno, intenta, uno cree que está haciendo una cosa y en realidad está haciendo la otra, ahí vienen los peligros eh, ya, ya lo hemos hablado esto, el problema es que usamos términos iguales o muy parecidos sí. y y a veces parece que estamos hablando de lo mismo yo a veces me ha escrito alguien para practicar conmigo en el doyo y si hacíamos kumite no y yo le he dicho que sí sabiendo que me estaba hablando de, de algo competitivo y sí sí hacemos kumite pero kumite de competición digo no no kumite no tiene que haber na nada que ver más enfocada la defensa personal ah vale vale no sí sé se le ha contestado y bueno, después ha decidido no venir porque busca otra cosa, obviamente. Porque eh, si fuera igual, <laughs> le daría igual venir, pero no vino porque sabe en el fondo que no es lo mismo, porque eh, ella no puede meterle un codazo a alguien en la cabeza en corta distancia. Cuando está agarrado, no le puede golpear un codazo en el, en el mentón, porque la, se descalifica, ¿no? Se le descalifica inmediatamente. Por lo tanto, evidentemente, no, no es lo mismo. Pero bien, bien, me parece bien. Yo, me, yo he visto grandes, grandes luchadores que hacen combate de competición y gente que hace carácter funcional, que no tanto. Al final las cualidades personales también influyen, pero que son diferentes. Eso, eso a estas alturas, si no, alguien no lo quiere reconocer, es porque tendrá algún tipo de interés personal, pero que no tiene que ver nada con la realidad, porque son cosas totalmente diferentes. Y yo lo he sufrido que me han descalificado <laughs> en una competición por hacer un golpe que no que, que es ilegal, o sea es, 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 no, no no puedes hacer determinadas técnicas Entonces, si no la si no la puedes hacer es que no es lo mismo, claro. Claro, pero él también habla sí él define el comité como dice el karate es un arte muy eh, es un arte, un arte marcial muy duro. No. Eh, acá en inglés usa la palabra rough, ¿no? que, que, este, dice y está compuesto de dureza y suavidad. Uh -huh. eh, y bueno, sí, el... en español dice lo mismo, exactamente okay. igual. Okay. Utiliza el mismo término. Dice eh, que él habla aquí que el karate es una temática muy duro que se compone de, de partes fuertes y partes suaves, ¿sí? bien, bien. claro. Pero imagínense, y bueno, todos sabemos que tenemos un estilo de karate okinawense que se llama Goju Ryu, ¿no? el, el, eh, la escuela dura y, y blanda, eh, el, el camino, ¿no? Eh, pero sin hablar de Goju Ryu como escuela, pero si hablamos de cualquier karate, de todo el karate... Eh, Imagínense si, hablando desde la perspectiva que él hablaba del forcejeo, de la, la, la similitud con el judo, es, eh, es mucho más factible, o por lo menos mucho más reconocible, la dureza y la suavidad en ese ámbito técnico-táctico que en el ámbito percusivo, porque ¿dónde viene la blandura? En, en, en el ámbito percusivo. Es mucho más difícil de identificar. Sí, en el que recibe el luque, si sabe hacer las cosas bien, puede absorber esa energía, o sea que en, le, le, le crea un vacío a la, a la energía de, 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 del, del oponente y de esa forma podría ser que se, se, se complementan: ¿no? el, el, el goyo y el yu se complementan. Pero desde el punto de vista táctico de la persona que está, es mucho más fácil utilizar el Goju, ser duro y blando, eh, en, una, en una situación de, 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 de combate a, a distancias bien cortas y donde hay forcejeo y hay, hay, hay contacto físico pleno, eh, que en, en la media distancia, la, la distancia larga, donde se intercambian técnicas. Percusiva. ¿no? Mira, nos escribe Fausto Risi. Dice: Hola Jorge y José, saludos desde Córdoba, Argentina. La primera vez que me sumo al vivo, pero siempre los escucho. Gracias por su trabajo, me han enseñado mucho y me abrieron la cabeza en, la, en relación a mi propia práctica. Me toca ser instructor y realmente este medio me deja claro cuáles son mis objetivos como docente. Bueno, Fausto Sensei, muchas gracias. Eh, bueno, es un honor poder eh, ayudar en algo estamos todos en, 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 en esta esta senda del aprendizaje y de descubrimiento y, de, ah. eh, y, y creo que es un es un proceso en la que todos nos no, no, nos, nos influenciamos y, y, y estamos ayudando cada uno eh, con un granito de arena a crear una, una nueva realidad del karate moderno ¿no? este, eh, que creo que no creo que hemos Hemos estado en, en, en bandos muy diferentes, nos hemos ido de un lado para el otro y creo que finalmente el péndulo empieza a dar lugar a, 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 a sacar lo mejor de, de, de las diferentes visiones del karate y, y, y algún tipo de poder convivir con las diferentes visiones del karate. Pero gracias por tu, por tu mensaje y por favor sigue participando este, y, y comparte con nosotros tus experiencias. Eh, Fudoshin Sensei nos dice, en lo blando está la sutileza, genialidad, por decirlo de alguna forma, pero muy pocos logran encontrar esa sutileza porque solamente hemos aprendido lo percusivo. Eh, claro, es difícil ver lo, eh, la, 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 la blandura si siempre este, se, se hace énfasis en, en la dureza, ¿no? Pero yo, yo he practicado escuela suave y, mm. y el concepto de percusión sigue existiendo. Claro. Lo que pasa es que el problema no es lo duro o lo suave, es el concepto de percusión, que genera una línea diferente a donde va. Y eh, en mi caso particular, eh, yo empecé haciendo escuelas, podríamos hablar de escuelas suaves, relajadas, y, y luego empecé a entrenar en escuelas más duras, y, y se ha equilibrado bastante el concepto que yo tengo de dureza y de, y de suavidad. Y en realidad no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que estamos hablando a dos niveles distintos. Yo estoy hablando a un nivel sí. táctico, tú estás hablando a un nivel interno. Interno, sí. Sí, sí. pero incluso... Eh, inclu sí, yo, yo te entiendo lo que quieres decir, porque además... No. Eh, pero pero como él ha usado esa palabra... Sí. En realidad, eh, lo duro es, es usar la fuerza necesaria. Y lo suave también. <laughs> eh, lo que pasa es que visualmente, como estamos acostumbrados a ver un carácter visual, un carácter externo, donde, donde se manifiesta a través de técnica, entonces ahí sí, a lo mejor alguien hace suave o alguien hace fuerte y dice, ah, eso es fuerte o duro y eso es suave. Pero en realidad en la funcionalidad no existe ese elemento, existe el uso adecuado de la energía. Y luego, hilando un poco con, con lo que dice Jorge, igual, o sea, si alguien está forzando conmigo y yo estoy fuerte, pues eh, bueno, entonces tengo que ir suavizando eh, por aquí, por allí, para, para absorber esa fuerza que me manda el otro, para ser más fuerte que él, ¿no? Eh, si me empuja, como pasa en YouTube, me empuja cedo y en un momento dado encuentro el desequilibrio, pero de momento me pongo duro, cuando me va a tirar, etcétera, etcétera. Claro, exactamente. Es el intercambio, el, el intercambio de las fuerzas. Pero aparte, también se puede pensar como eh, si pensamos que el 50% es el objetivo. Al 50% se puede llegar sumando o se puede llegar restando. Entonces la entrada energética puede eh, pues, también se puede dif de, 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 eh, diferenciar de esa forma. A veces estamos restando cuando estamos absorbiendo energía para poder volcarla de vuelta, a veces estamos simplemente sumando. Eh, es que el, el concepto de goju, cuando lo empezamos a trabajar desde el punto de vista técnico, táctico, pero no, aparte, cuando digo técnico, los, me estoy refiriendo a los procesos fisiológicos internos para generar esa técnica. Hay 10.000 formas de, de, de hacer, de, de, o, o áreas de trabajo, ¿no? Simplemente ya con cómo se utiliza la musculatura de las piernas, el arraigamiento con el piso, todo eso es, un, es, es una, una ciencia y viene basado en esos dos principios, ¿no? Este... Eh, que me parece que eh, por eso es, es fundamental para el karateka trabajar con estos eh, y como decía sensei pepe lo, el, eh, eh, en realidad no hay una técnica fuerte y una técnica una técnica dura y una técnica blanda está la técnica correcta o sea demasiado es malo muy poco es malo eh, Claudio Bundicano se escribe y dice soy un mal educado, no sé yo no saludé, desde Florianópolis Brasil, saludos y mi enorme agradecimiento por esta posibilidad de aprender de ustedes dos y de todos los participantes ya casi está terminado está terminando, pero mejor tarde que nunca no, que seis sí, ya sos parte de este podcast. Eh, este, cada, abres la boca y ya sabemos que viene, que viene algo de calidad, que viene algo con, con buena intención. Así que no no estamos muy agradecidos de que estás acá participando y compartiendo. ¿eh? Eh, Albert nos escribe y dice: tenemos que recordar que en el carácter uso existirán muchas técnicas de luxación y protecciones hoy olvidadas. Justamente, por eso, por eso yo apuntaba a estudiar los catas con esta perspectiva, desde esta perspectiva, eh, con esta óptica, porque justamente ahí hay un montón de información que apunta en esa dirección, Sensei, eh, que, que hoy la vemos con una, de una perspectiva... Claro, cuando ¿no? se trabaja en una distancia cortita, donde estás agarrado, las técnicas de luzación, de proyecciones y todo eso, es más fácil usarlas que cuando estás lejos golpea y te vas. ¿no? Es otro tipo de, de estrategia, claro. Después otra cosa que me llamó la, la, la atención, eh, porque puede ser que, que sea que también que sea chocante para el karateka moderno, es cuando él habla en el prefacio eh, de uno de estos libros, él habla de que el kumite es la esencia del karate. La dejo picando ahí un poquito, ¿no? El kumite es la esencia del karate, dice Choki Motobu Sensei. Yo estoy de acuerdo también. Con eso eh, eh, echó por tierra eh, millones de, de páginas impresas de. de Miles de libros eh, y máximas de, de senseis eh, clásicos, eh, millones de personas que han escuchado esto en los diferentes dojos, que en donde decimos que el kata es la esencia del karate. Motobu Sensei dice que el kumite es la esencia del karate. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo entender, podemos entender es, esta? Es donde se muestra o debes demostrar todo lo que se supone que sabes de karate. ¿no? La técnica, la estrategia, la psicología. Ya la... vino, vino a Daniel Sensei y me arruinó la fiesta porque me, me vendió todo el escaparate de primera. <laughs> Dice eh, Daniel, Sensei, Daniel Alvarado Sensei dice: Creo que con Kumite es la esencia del karate, se refiere a Kumite como la interpretación del kata. Seguro, se refiere a Kumite como eh, el, el espacio donde se aplica todo, los, todo el conocimiento que se tiene. ¿no? Este, el, el kata es un, una metodología de codificación de información y el Kumite es donde se aplica esa, esa información. ¿no? Este, pero es una forma muy chocante de decirlo, eh, si lo comparamos con lo que el discurso actual, ¿no? Sí, porque por lo siempre, porque el kumito lo interpretamos como algo separado. Pero es eso, precisamente es eso, es todo ese conocimiento. Yo ya he estudiado muchos años, ¿no? Venga, pues ahora por lo en práctica. Y ahí es donde se ve, donde si, si lo que has hecho pues, tiene sentido, si no tiene se vas corrigiendo y luego te lo va llevando al cata, es, es una retroalimentación. ¿no? Y, y el cata, el si no lo ves desde el punto de vista del comité, del comité que hablamos, eh, eh, funcional, eh, entonces no, no, es un cata vacío, no tiene, no tiene sentido. E incluso es ilusorio, porque puedes pensar que, te, que, que es real lo que estás haciendo, y luego cuando lo aplicas te das cuenta de que no, no hey, fallas. Entonces, para mí sí, para mí la, es la culminación. ¿Eh? Claro, es eh, por eso, este, desde, ese, desde esa perspectiva sí se puede decir que el comité es eh, la esencia del karate. ¿no? Sin embargo, él también dice que no hay estilos en el comité. Exactamente, él dice que cada uno tiene su estilo, ¿Eh? ¿no? que cada persona tiene su estilo. Eh, es que yo pienso que esto, eh, no, no pienso, sí, esto es, esto es antes de la... Es, este libro es del 23, me parece, o del 25, eh, y, y es por ende, es, 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 es de, pu publicado en mayo del 20, de 1926. Se, o sea se, que... publicó, se publicó antes, creo que, eh, creo que es el, se publicó antes que incluso el de Funakoshi, ¿no? No me acuerdo ahora. El, yo he, he creído, eh, Daniel nos orientará que sabe más de historia que nosotros, pero yo creo recordar que el primer libro que se escribió realmente de karate lo hizo Motobu, no lo hizo Funakochi. Se le asigna a pero creo que fue Motobu. Okay. Yo sé que Chomo Hanagiro también escribió uno de los primeros, pero no me acuerdo. Pero desde el punto de vista de definición histórica, lo que es importante es que este, este libro está escrito 10 años antes de la reunión del 25 de octubre de 1936 donde se definen las, los parámetros de la exportación del karate a Japón entonces o, o sea que esto viene antes esto, esto, esto es, pre, es, es previo a, a la reunión donde deciden cómo van eh, no quiero usar no quiero que suene despectivo pero qué marketing van a usar para para llevar el karate a Japón y hablan de si va a ser, si van a usar el, la palabra de la, los kanjis de la mano vacía, o van a usar la, los kanjis de, de la mano china, o si va a ser jutsu, o va a ser Do, todo ese tipo de discusiones políticas eh, eh, en las cuales algunos maestros estaban totalmente en contra, otros estaban a favor y otros estaban. Eh, con un pie en los dos bandos, ¿no? Como Chojoyun Miyagi, sin sí. este, La historia nos, nos ha marcado eh, y por eso hoy vemos nosotros, la, la prueba está en que hoy vemos el karate que nosotros reconocemos cuando vamos a un dojo, es marcadamente diferente al karate que él describe en este libro. Y a los principios del karate que él describe en este libro. Yo no digo que el karate que tenemos hoy sea mejor o peor, pero si apuntamos a este karate tenemos que repensar la forma en la que, en la que hacemos y vemos y entendemos el karate de hoy. Uh -huh. Y a eso viene una, la pregunta de Albert que dice, ¿podríamos decir que kumite es igual a bunkai? Eh, no, no, el bunkai es, un, es parte del proceso de, de comprensión y de entrenamiento, es una metodología de entrenamiento de las lecciones del kata. Comité vendría a ser la aplicación de esos conocimientos. Eh, no, no sé si estás de acuerdo, sensei. Sí, sí, no, perfectamente. No tiene, es una parte, es una parte de necesaria para, practicarla, no. para para tomar automatismo, pero no es combate en sí mismo, porque el Bunkai tiene limitaciones. A pesar de que le damos un valor enorme, por ejemplo, falta la limitación de la experiencia de, de un combate real donde alguien te ataca sin saber cuándo, cómo y qué. Exactamente. Y, sí. y es, es, es diferente, es muy importante de cara al comité, pero no, no es comité. No, claro, es, es, es importante también para, es, es esencial para la comprensión de, lo, de la información que hay en el Kata y de su, y la, tra, y la transformación. Mm. De Kata a comité, es parte del puente, del viaje de Kata a comité, pero no es no es comité pero es una, una parte uno haciendo bunkai solo no sabe hacer comité no eh, eh, eso es eh, por eso es, eh, es importante pero excelente pregunta porque eh, nos da eh, la posibilidad de, de responderla bueno sensei, ya estamos llegando a las dos horas este, estamos por una hora 59 minutos 30 segundos eh, y como siempre intentamos mantenernos por las dos horas para no eh, aburrir a la gente. Eh, quiero darle las gracias a, a la audiencia que participó, nos ayudó un montón con, con los comentarios, eh, intentando explorar nuevos aspectos de lo que nos transmite en Sensei. No va a ser la última vez que vamos a, a hacer esto, tratar, a hablar de principios que nos traen los viejos maestros, uh -huh. porque pienso que es una, es una forma de, de investigar que, que nos, puede, nos puede ayudar mucho ¿no? este, y bueno por suerte solucionamos los problemas técnicos que al final sí, creí que iba a estar solo acá ¿eh? bueno no eh, es que estamos haciendo algunas pruebas para mejorar la eh, la profesionalizar un poquito más el postcard y que se, que se nos vea mejor cara y todas esas cosas pero bueno eh, al final no, no ha podido ser pero el próximo prometemos que que más y mejor. mejor. Bueno, y con eso, un abrazo para todos. este Y bueno, eh, nos vemos el sábado que viene. No se olviden, eh, todos los sábados a las 23 horas de España, a las 18 horas de Uruguay Argentina, por lo menos. Este, nos, ven, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en vivo o, si no, eh, ver el video en, en YouTube. Y si no, todos los domingos, el audio de. Este podcast se emite en las plataformas de, 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 de Apple y de Spotify, etcétera, etcétera. Saludos, Sensei. Ma Marcelo. Un abrazo, eh. Cuídate. Este seguimos en la senda del do y del karate funcional. Un abrazo, eh. Un abrazo a todos.